Reuters, la ley, le doy la bienvenida al primer seminario internacional de Derecho Bancario y Mercado de Capitales. Es la primera experiencia de Thomson Reuters en el Uruguay en este tipo de evento. Encontramos que había un espacio entre los profesionales para discutir temas de actualidad. El número de inscriptos confirmó esa sensación. Y el desafío trazado era identificar aquellos temas que en estos momentos está generando preocupación o interés. En ese sentido, elegimos en la agenda temas como el secreto bancario, que obviamente es uno de los temas que está generando mayor interés dadas las modificaciones recientes. También el negocio de la fintech y los aspectos regulatorios y de prevención del lavado de dinero, que también generan bastante preocupación e interés, siendo una agenda nueva en nuestro mercado. También aspectos que quizás ya tienen unos cuantos años, pero que empiezan a verse plasmados en el mercado, como las actividades de los asesores de inversión, qué capacidad operativa tienen, aspectos vinculados con la transparencia y los conflictos de intereses, que cada día quienes actuamos en el sector privado vamos detectando situaciones que merecen algún análisis con relación a la conducta de algunos operadores. Y quisimos enfocarnos también en los aspectos de mercado de capitales, ya que si bien el mercado de capitales uruguayos es pequeño, está siendo clave como motor de desarrollo de la infraestructura. Por lo tanto, invitamos a algunos expositores extranjeros que tienen experiencia en el financiamiento de las infraestructuras mediante el mercado de capitales u otras formas alternativa de financiamiento. Y también invitamos al gerente de inversiones de República FAP, que es evidentemente quien tiene constantemente que tomar decisiones acerca de la canalización de esas inversiones en la infraestructura, para que cuente sus experiencias y dificultades. Asimismo, otro de los temas, que es un tema ya clásico, que no es novedoso, que es la intermediación financiera, pero dictado por un panel que merece la pena escucharlos detenidamente, ya que el doctor Artecona y Ecores durante muchos años han escrito sobre los temas de intermediación financiera y las zonas de tensión que se generan, un concepto que ya lleva varias décadas, que ha tenido una evolución, y ver cómo encuadran ciertas actividades que se desarrollan actualmente en función de esos conceptos viejos. Además de la agenda, nos concentramos en elegir a los expositores y que no sean exclusivamente ni muy académico ni muy jurídico, sino que represente la realidad que tiene este mercado, que es un conjunto de profesiones que interactúan, y no necesariamente es un tema de abogados o de escribanos o de contadores, sino de, llamemos una profesión dentro de independiente que hay de quienes ejercemos en el día a día en este ámbito. Y por ello invitamos a la contadora Testa, que no es abogada, evidentemente, también invitamos a economista Martín Larzábal, invitamos profesores, como es el caso de Del Piazo y de Cores, también operadores, como es el caso de Leisa, o puede ser mi caso, o la doctora Florencia Berro, y también a la voz del regulador,
representada por la doctora Viviana Pérez Benech y el doctor Daniel Artecona. Que puedan contar sus experiencias, quizás en una visión personal y no necesariamente del Banco Central, pero van a nutrir, enriquecer la discusión y lo que ustedes se puedan llevar de experiencia de este seminario. Así que bueno, muy contentos de poder bautizar el primer seminario de la ley en esta área. Y bueno, le cederé la palabra a la doctora Pérez Benech. Previo, le voy a presentar a la doctora Viviana Pérez Benech. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de la República, magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Montevideo y magíster en Derecho Administrativo Económico. Es ex docente en materia de Derecho Público 1, en Derecho Administrativo 2 y actualmente en Derecho Público 2 en la Universidad de la República. Dicta el curso de posgrado de Derecho Bancario y de Mercados Financieros al programa, correspondiente al programa de maestrías en la Universidad de Montevideo. Ocupa el cargo Banco Central desde el 2000 y donde actualmente es gerente de área de asesoramiento de la asesoría jurídica. Ha publicado diversos trabajos en revistas jurídicas especializadas sobre derecho público y derecho bancario, y en 2016 publicó el libro Reparación Administrativa en las Relaciones de Consumo en el Sector Financiero. Adelante. Bueno, muchas gracias, Jean-Jacques. En primer lugar, agradecer a Thomson Reuters y a Jean-Jacques por la invitación. Acordamos que yo hablaría entonces de la evolución del secreto bancario, que en principio tiene un desafío importante que se presenta como un tema bastante árido, siempre hablar de la historia. Pero en este caso trataremos de que no sea un mero ejercicio de revisión histórica, porque a lo largo de este tiempo, sobre todo a partir del año 82, con la sanción de la norma madre, que es el secreto bancario del decreto ley 15.322, se fue tejiendo un entramado de normas, muchas de ellas que continúan vigentes en algunos aspectos y que se han ido intercalando y han ido flexibilizando el secreto, pero con distintos sujetos obligados, con distintos objetos, con distinto alcance. Y si bien ahora tenemos una norma muy impactante, que es la ley que va a comentar Adrián, que es la charla verdaderamente interesante, yo soy una sinopsis de la exposición de Adrián, pero que nos parece que para entender mejor el presente no es solamente una mirada hacia el pasado, sino a normas que todavía están vigentes y cómo se fue tejiendo ese entramado normativo. A su vez también, esa perspectiva nos va a permitir tener algunas conclusiones y tendencias, desde ya adelantando que, por ejemplo, una de ellas es la creciente desjudicialización en el levantamiento del secreto, lo cual no fue así desde el principio, es decir, en los primeros tiempos todas las normas requerían la intervención judicial y eso se fue atenuando con el paso del tiempo. Y por supuesto la flexibilización del secreto, que tuvo su punto quizás más rígido en el año 82. Entonces, para hacer una pequeña introducción y después pasar a la evolución histórica de las bases constitucionales y fundamentos del secreto bancario, decir que el enfoque clásico del derecho del secreto bancario es como un reflejo del derecho a la intimidad, que se supone un corolario del derecho a la libertad. Es decir, que en ese sentido estaría fundado en el artículo 7 y 10 de la Constitución, como parte del derecho a la libertad. La defensa de la privacidad, del banquero como confidente necesario de las informaciones y operaciones de su cliente, es una concepción filosófica liberal y humanista, en la cual también la premisa necesaria del negocio bancario era la confianza, es decir, un requisito para que se depositen los dineros en aquellas entidades que tenían por efecto redistribuir los recursos financieros en la sociedad desde los sectores excedentes hacia los sectores deficitarios. Ese enfoque clásico en realidad se rompe del secreto bancario como una concepción de derecho individual contrapuesta a los derechos colectivos, se rompe en el año 82 en Uruguay, en realidad con la sanción del decreto ley 15.322, porque aparece también una defensa de derechos de interés general en el secreto bancario. Siempre estamos hablando de planos doctrinarios,
Pero también en las en los motivos de esa legislación se alegó, por ejemplo, razones de interés general. Hay un libro clásico de Servín y Bernstein sobre el secreto bancario en el Uruguay, y se decía literalmente que era interés político de los estados la necesidad del secreto para el funcionamiento adecuado de la actividad bancaria, redistribución de los recursos financieros en la sociedad, imprescindible en toda organización económica y social, más allá de las consideraciones políticas e ideológicas. Se invocó la credibilidad y flexibilidad, un poco los valores que yo les mencionaba recién, pero ya no en el plano del individuo, sino del interés colectivo. Curiosamente, en la reciente ley de enero del año 2017, la ley de transparencia fiscal, se invocan como interés general los fundamentos opuestos, es decir, el levantamiento del secreto como una premisa para la participación del Estado en los mercados internacionales, para el reconocimiento, la credibilidad del país y el orden público nacional, al decir de los expertos en derecho público. Pasaría a ser en realidad no el secreto, sino la flexibilidad y por lo menos la transparencia fiscal y el flujo de informaciones para permitir el adecuado control tributario. De manera que simplemente en cuanto a los fundamentos esta curiosidad. Por otro lado, las limitaciones al secreto, que sí vamos a ver ahora cuando repasemos un poco la evolución, responden también desde el punto de vista clásico a solamente dos o tres fundamentos. Por un lado, el fisco, es decir, razones fiscales, ¿no? Es permitir el control tributario, el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es decir, el control del delito. Y también hay muchas de las excepciones fundadas en el derecho legítimo de otras personas. Por ejemplo, los acreedores en materia alimentaria, los acreedores en materia civil, como la reforma del Código General del Proceso, a lo cual se puede agregar ahora, en la reciente ley, ese cumplimiento de estándares internacionales en materia de transparencia fiscal e intercambio de información que sostiene la exposición de motivos de esta última ley, es una condición al acceso al financiamiento internacional y a las corrientes de inversión. Está muy vinculado a las razones fiscales, pero va un poquito más allá de eso porque habla de la inserción internacional de nuestro país. Pero decíamos entonces que si basamos el secreto bancario en el derecho constitucional a la libertad, tendríamos algunos requisitos para las limitaciones, que son las que vamos a ver aparecer históricamente. Lo primero es que tiene que ser, dado el artículo 7 de la Constitución, por ley formal, ¿tá? Es decir, el secreto debería limitarse por una ley formal. Esa ley formal, también lo dice el artículo 7 de la Constitución, tendría que estar dictada por razones de interés general. Y por último, como también se desprende de la propia palabra limitación, no es un derecho que se pueda anular o eliminar, sino meramente limitarlo. Y así lo dice la Constitución cuando consagra el derecho a la libertad y permite que el mismo sea acotado y por qué mecanismos. Entonces, en ese marco, el derecho clásico tenía el artículo 302 del Código Penal, es decir, el secreto profesional, que así se llama de todas maneras el secreto bancario en el decreto de ley 15.322, que era simplemente un delito sin mayores especificaciones, cuya violación implicaba la imposición de una pena y que la doctrina desarrolló las causales de relevamiento del secreto. Por ejemplo, el estado de necesidad, la defensa en juicio del propio profesional que tiene que defender el secreto, etcétera. O sea que ese sería un poco el enfoque clásico. Y simplemente destacar respecto de lo que vimos de los fundamentos es que ya se rompe un poco el paradigma de que el secreto es una contraposición o un equilibrio de valores entre la intimidad y los intereses colectivos. Puede haber intereses colectivos tanto en el mantenimiento del secreto como en su revelación o su flexibilización, dependiendo también de las políticas legislativas y en el transcurso de este tiempo de modificaciones en la concepción del alcance de ese interés público. Entonces, pasando puntualmente a repasar la evolución, yo traje un esquema, simplemente es un esquema, vamos a ver si podemos recorrerlo detalladamente o vamos un poco más rápido, dependiendo del tiempo. Pero bueno, destacar que antes del año 82, es decir, qué pasaba antes del decreto ley 15.322, teníamos, como dije recién, el secreto profesional en el Código Penal,
y esa era la formulación clásica del secreto, que también, por supuesto, comprendía a los bancos, estaba el artículo 68, literal E, del Código Tributario, que fue derogado por el Decreto Ley 15.322, en el cual se hacía inoponible a la Dirección General Impositiva el secreto bancario. Recién estábamos conversando con la gente de la DGI y nos recordaban que a partir del año 68 ya existía a nivel legislativo una consagración de una solución similar a esta, pero que después fue recogida en el año 74 en el Código Tributario. De manera que lo que para nosotros, por lo menos la generación nuestra, es esa concepción clásica desde el año 82 del secreto con la rigidez que lo tuvo en el Decreto de Ley 15.322, no era así, y sino que era más bien una solución opuesta antes del año 82. Después el artículo 47 del Código Tributario también extendía el secreto sobre la información adquirida a los funcionarios que hubieran intervenido en esas diligencias. Después aparece el Decreto Ley 15.322, del cual simplemente no vamos ahora a centrarnos en él, pero destacar que en forma clara establecía el secreto sobre las operaciones pasivas y sobre las informaciones que los clientes entregaran a los bancos. Que esto último es algo que muchas veces se olvida mencionar. Tampoco claramente sustraía del secreto las operaciones activas, pero había dos interpretaciones según la cual más bien los bancos propiciaban la interpretación de que las operaciones activas estaban comprendidas, y el Banco Central, en una interpretación clásica que manifestó en múltiples oportunidades en los dictámenes de su sala de abogados, entendía que solamente estaban comprendidas las operaciones pasivas y las informaciones. Quiero aclarar, porque eso es un foro donde por suerte tenemos, es interdisciplinario, tenemos abogados, contadores y otras especialidades, que lo de operaciones activas y pasivas es una terminología más bien contable y que la ley en ese momento no la recogía como tal, sino que hablaba de fondos o valores existentes en los bancos. Esto aparece, sí, más tarde en las leyes interpretativas del Decreto Ley 15.322, pero en realidad es un poco una adopción de una terminología contable en materia legislativa. Bueno, y como todos sabemos, las excepciones estaban muy acotadas, es decir, La particularidad del secreto profesional bancario fue precisamente que las excepciones eran más limitadas que el secreto profesional común y solamente podía ser relevado por autorización expresa y por escrito del interesado, por resolución fundada del juez penal o la justicia competente en materia de obligación alimentaria, era inoponible al Banco Central, obviamente por razones de contralor, y a su vez, otro punto a destacar y que hace un poco a este proceso que yo les decía de desjudicialización, pero que en este momento todavía no existía, es que en realidad la interpretación del alcance, del verdadero alcance del secreto, no se dio tanto por vía legislativa en aquel momento, sino jurisdiccional. Es decir, aparecieron algunas sentencias, sobre todo yo menciono en este esquema una de la Suprema Corte de Justicia del año 95, según las cuales, por ejemplo, no se podían trabar embargos sobre cuentas bancarias si las mismas no estaban identificadas por el acreedor. Esto es una pauta que no estaba dada en la legislación, es decir, es por vía interpretativa y por vía jurisdiccional. Fíjense el peso que tenía en ese momento el control jurisdiccional de la aplicación de estas normas, ¿no? Que evidentemente después se fue perdiendo, no solamente en este aspecto, sino en la necesidad que la propia ley impone de no consultar al juez. Después hubo un decreto en el año 82 que estableció que el secreto alcanzaba también a las personas físicas que por el cumplimiento de sus tareas en los bancos tuvieran contacto con esta información. Y en el año 95, acá van a ver que el esquema puede estar un poquito desordenado, pero no es casual, es para seguir un poquito un hilo temático, pero vamos a ir y venir, no en épocas demasiado diferentes. En el año 95 se dicta la Carta Orgánica del Banco Central, primera Carta Orgánica, y hay una referencia al secreto en los artículos 22 y 23. En principio, para hablar de la reserva que los propios funcionarios del Banco Central tienen que guardar sobre la información que adquieren para el ejercicio de sus poderes de contralor. Pero también la ley aclara que el propio Banco Central
que realiza intermediación financiera y que tiene operaciones pasivas, también debe guardar respecto de esas operaciones el secreto bancario con el mismo alcance que tiene el artículo 25 del decreto ley 15.322. Bueno, y en el caso de los directores, también extiende esa reserva a la reserva propia de la materia. Luego el secreto profesional con las características del bancario se va extendiendo hacia otros ámbitos operativos, en las leyes que aparecen, por ejemplo, sobre fondos de inversión, que están alcanzadas por el secreto, es decir, establece que los fondos de inversión y la información que tienen las administradoras de fondos de inversión sobre los fondos que administran están comprendidas por el secreto con el mismo alcance del decreto de ley 15.322, es el caso de la ley 16.774. También aparecen algunas normas de flexibilización, siempre en atención al bien jurídico tutelado, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Banco de Previsión Social, aparecen leyes, en este caso la 15.903 y la 17.963, que permiten embargar cuentas bancarias cuando son embargadas o cuando las medidas cautelares son trabadas con ese propósito de el contralor sobre esas actividades o el cobro de créditos con esa finalidad sin la identificación del número de cuenta. Y después aparece una ley que sí es importante, digamos, todas son importantes, pero que también marca un hito en la evolución del secreto bancario, que es la 17.948. Es una ley en realidad interpretativa, es una interpretación auténtica del legislador que recién en el año 2006 se dicta una norma legal que interpreta y dice expresamente que el secreto bancario no comprende a las operaciones activas. Acá es donde aparece el término operaciones activas y pasivas, que yo les mencionaba como un término más bien de raíz contable que se empieza a reflejar en la legislación. Entonces, es muy importante porque elimina las dudas interpretativas sobre el alcance del secreto, confirma que también están comprendidas en el secreto no solamente las operaciones pasivas, sino también la información que los bancos reciben de sus clientes, y además establece respecto de las operaciones activas una regulación específica que es una especie de derecho de petición con plazos específicos que cualquier persona puede hacer al Banco Central para conocer la información de operaciones activas que está comprendida en la Central de Riesgos Crediticios, que es una base de datos que el Banco Central administra sobre las operaciones activas del sistema financiero. Pero en realidad sí es importante marcar que solo está previsto ese derecho de petición para consultas ante el Banco Central. No está previsto y no está consagrado en la ley que los bancos estén obligados ante la solicitud de cualquier particular a proporcionar información sobre operaciones activas. Capaz que parece algo un poco retórico, pero no lo es en la operativa bancaria, porque en realidad, al no estar expresado en forma específica, los bancos podrían requerir, digamos, el cumplimiento de las formalidades habituales para el levantamiento de cualquier secreto profesional. Por ejemplo, una orden judicial no necesariamente debe provenir de un juez penal o en materia de alimentos, porque no estamos en información protegida por el secreto bancario, pero bien podría decirse que para el banco sí es un secreto profesional y que lo que sí está habilitado es la consulta pública ante el registro del Banco Central. También la propia Carta Orgánica del Banco Central, en el artículo 38, literal T, le otorga esa facultad de divulgar la información sobre operaciones activas a la Superintendencia de Servicios Financieros. Entonces decía, no solamente transparencia pasiva, es decir, se puede consultar al Banco Central, sino que esa misma ley prevé también que el Banco Central dé un paso más y divulgue esa información públicamente, que fue lo que todos sabemos que se hizo a través de la consulta en Internet de la Central de Riesgos Crediticios. Bueno, después una serie de normas que también vale la pena mencionar del año 2010, que están contenidas en la ley 18.083, posteriormente modificada. En realidad, la 18.083 es anterior, pero se modifica por la 18.718, que acá, digamos, separé en distintos temas que están tratados y distintas flexibilizaciones. Pero ya aparece una flexibilización por razones fiscales, ¿no? Tenemos a la DGI,
En primer lugar, en los artículos 1 y, en los incisos 1 y 2 del artículo 54, que puede disponer el levantamiento del secreto, puede solicitar, perdón, y acá es importante el matiz, porque se lo puede solicitar a un juez, no lo puede disponer por sí mismo, a un juez penal, ante una solicitud de fe en el marco de una denuncia de defraudación tributaria. Es decir, hay una innovación respecto del decreto ley 15.322, porque podemos decir, bueno, pero también podía hacerlo la DGI, pedirle a un juez penal que levantara el secreto en el decreto ley 15.322. Pero no había este efecto del silencio positivo del juez, que ya es una solución bastante innovadora, y es que si el juez o el fiscal no se pronuncian, queda levantado el secreto y entonces la DGI puede acceder a la información. Pero acá tenemos un supuesto específico, que es un proceso penal por defraudación y esa solicitud ante el juez, un procedimiento a diligenciar. También en el mismo artículo, pero los incisos 3 a 9, prevén otra flexibilización del secreto, también teniendo como sujeto activo a la DGI, y ahora ya en el plano de la justicia civil, que es la solicitud que puede hacer el director de rentas o la DGI para la fiscalización, por razones de evasión, a un juez. Y la DGI tiene que acreditar ante el juez indicios de evasión y se diligenciaba, en este caso, un proceso jurisdiccional con todas las garantías, con un traslado al titular de la información, se dictaba una sentencia que era apelable y si el juez finalmente, al cabo de este proceso, determinaba el levantamiento del secreto, entonces se preveía un procedimiento rápido para proporcionar la información, que era hacerlo a través del Banco Central, que tiene la comunicación a la Red Bancaria Nacional. Después, en el artículo 53 de la misma ley, se prevé otra alternativa, que es el levantamiento voluntario del secreto. Es decir, el propio contribuyente, en un acuerdo con la DGI, autoriza la consulta de sus cuentas en el Sistema Financiero Nacional. Después esto se reguló por un decreto del año 2011, el decreto 282, en el cual se crea un mecanismo también rápido, con plazos, para que, es decir, ya acá no hay intervención jurisdiccional, porque existe el acuerdo, se comunica al Banco Central, el Banco Central comunica a los bancos tienen que informarle al Banco Central, el Banco Central remitir la información a la DGI. Pero bueno, es un procedimiento que aparece de naturaleza administrativa, pero con el acuerdo del contribuyente. Es decir, la flexibilización se va dando, pero como ustedes pueden ver, en forma paulatina, estas normas están vigentes también, obviamente. Después el artículo 55 de la misma ley, para terminar con la ley 18.083, establece y aclara que el alcance del secreto bancario no comprende a la información que la DGI pueda solicitar a los bancos sobre sí mismos, ¿tá? Que también es alguna situación que se había dado de bancos que, alegando el secreto bancario, no proporcionaban a la DGI no datos sobre cuentas de clientes, sino sobre sí mismos. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Después se sanciona la ley 17.835, que se modifica en el año 2009 por la 18.494, que es la ley de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y prevé el intercambio de información, ahí sí, ya a nivel administrativo, entre unidades de inteligencia financiera, la nuestra, la UIAF, y las unidades de inteligencia financiera de otros países. Es decir, ahí se podía manejar información que estaba protegida por el secreto, no había una intervención jurisdiccional clara, por lo menos en el ámbito interno, pero se establecen algunos requisitos, ¿no? Solo con la finalidad de prevención de lavado de activos, los funcionarios que manejan esa información, tanto del país requirente como del requerido, están obligados por la misma obligación de secreto, y para ser utilizada en un proceso penal en el país requirente, se tenía que pedir la autorización de la justicia en el país requerido. O sea, como vemos, se mantiene también el control, no se quiebra, no se corta el lazo del control jurisdiccional. Después, en la ley de mercado de valores, aparece el artículo 54, que extiende el secreto bancario, es decir, el alcance del secreto como el del secreto bancario, a los valores que están, por ejemplo, en poder de las entidades de los intermediarios de valores, o a la información que tienen las entidades registrantes. Y tiene, en cierto modo, mayor amplitud que esta ley anterior, porque el intercambio entre supervisores de mercados de valores de este país
o con países extranjeros no requiere de la intervención jurisdiccional. Un poco como que para equilibrar, y esto ya lo hemos visto en algún seminario, incluso en el Banco Central, se pasó un poco para el otro lado y saltea el control jurisdiccional para estos casos. Bueno, también consagra el derecho de del secreto que los dependientes de esos supervisores tienen que preservar. Después aparece la famosa ley también del registro de acciones al portador. Yo puse ahí nominativas, pero está mal, es acciones al portador. Pero las acciones nominativas aparecen en alguna previsión de esta ley. El artículo 5 establece que toda la información que esté en ese registro es secreta, pero las causales de revelación de la información que está en ese registro son un poco más amplias que las del secreto bancario, porque no solamente comprenden la autorización expresa y por escrito del interesado en la justicia penal y alimentaria, sino también el requerimiento de la UIAF, de la DGI y de la JUTEP, ¿tá? Es decir, hay solicitudes a nivel administrativo sin intervención jurisdiccional que pueden, dependiendo de cuál es el sujeto requirente, motivar la revelación de la información. Y aparece el artículo 21, que es un artículo que ha pasado un poco desapercibido o pasó al principio, pero que es un artículo que tiene un levantamiento muy drástico del secreto sobre, por lo menos, determinado tipo de valores, que son las participaciones. Patrimoniales, porque dice que en el caso de las nominativas y escriturales, es decir, no las al portador, que son las que son objeto del registro, la DGI puede solicitar administrativamente información sin que sea aplicable el secreto profesional y no está limitado, repito, al registro de acciones al portador, sino fuera de él, porque específicamente menciona y refiere a las nominativas y escriturales. Después aparece el CGP, otra flexibilización muy importante y que los procesalistas han hecho desarrollos muy vastos sobre este tema, que es la posibilidad de embargar cuentas bancarias en la vía de apremio sin necesidad de identificar la cuenta. Aquí quizás lo que se pueda destacar es que el CGP tiene algunas imprecisiones en ese artículo 380.8 que pueden confundir sobre el alcance. Por ejemplo, en algún momento habla del sistema de intermediación financiera, con lo cual podrían estar comprendidos agentes no bancarios que sí son intermediadores financieros, pero dentro del artículo refiere a las cuentas bancarias. Entonces, nos tenemos que preguntar si es solamente las cuentas bancarias, si son determinados sujetos. Es decir, hay algunas preguntas que quedan abiertas. Por ejemplo, también al hablar de bancos, no está hablando de intermediarios de valores, entonces parecería que los intermediarios de valores que tienen valores, porque también el artículo habla de cuentas, y las cuentas pueden ser también sobre valores, pero no forman parte del sistema de intermediación financiera, por lo cual podrían quedar afuera de esta flexibilización. Es un poco las preguntas que planteo en ese cuadro más arriba. Y finalmente, la norma de la que va a hablar Adrián, que es la última ley de enero sobre transparencia fiscal, que ya contiene una solución mucho más drástica, que es la inoponibilidad en general a la DGI del secreto bancario del artículo 25, eso está consagrado en el artículo 16, dice con los propósitos y la finalidad previstos en este capítulo. Eso no me quiero adelantar porque Adrián lo va a tratar, pero digamos, es una primera precisión que hay que hacer, que el alcance no es sin limitación alguna. Y por otro lado, algunas características medulares de este levantamiento del secreto en favor de la DGI, que, bueno, como venimos diciendo y con la tendencia que muestra el proceso, se materializa en directamente la consagración de un levantamiento a nivel administrativo, sin intervención del Poder Judicial. Es más, el Poder Ejecutivo es el que podrá, en definitiva, según la ley, establecer la exoneración, digamos, de ese relevamiento, o de, perdón, en realidad sería la obligación de los sujetos obligados de proporcionar la información en el caso de, le llama cuentas de bajo riesgo, pero eso queda librado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. O digamos, a un concepto por lo menos jurídico indeterminado, y ahí tenemos un problema de derecho administrativo. El alcance son solamente los saldos y las rentas, por lo cual los movimientos, la información sobre movimientos, continuaría
amparada, eso lo dice la propia exposición de motivos, además, por la continuaría con el régimen de la ley 18.083, y por otro lado que es un levantamiento del secreto global, es decir, lo que va a pasar a la DGI son listados de información, y eso sí es una diferencia sustantiva con el régimen de flexibilidad que teníamos hasta ahora, que era solicitudes puntuales y casos puntuales e informaciones determinadas. También en el ámbito de la DGI, por todos los mecanismos que ya estuvimos recorriendo, muchos de los cuales están vigentes. Por eso yo les decía que es un entramado que se fue tejiendo con excepciones, con distintos sujetos obligados, distinto alcance, y que hoy tenemos un puzzle bastante difícil de armar. Yo intenté hacer una reseña en este corto tiempo que tenemos, pero que, bueno, en definitiva, deriva y termina en esta ley, y ahora le dejo la palabra a mi compañero para que continúe. Gracias. Adrián Leiza, el socio del estudio Leiza-Jürgen, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de Derecho Bancario y de los Mercados Financieros de la Universidad de Montevideo, fue abogado asesor y gerente de asesoría letrada del Banco República entre los años 97 y 2010, fue presidente del Comité Latinoamericano de Derecho Bancario de FELABAN entre los años 2004 y 2005. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar acá, agradecerle a mi amigo Jean-Jacques, con el cual hemos batallado unas cuantas guerras y batallas, ¿no?, durante muchos años, a nivel académico y a nivel profesional. Hasta la casa, ¿no?, a Thomson Reuters también, por esta invitación. Y bueno, como el tiempo apremia, y este tema es tan apasionante, por lo menos a mí, de los temas que más me ha apasionado en mi actividad docente desde que comencé la carrera docente allá por los años 90, años 91, 92, con el doctor Ricardo Olivera García en la UDELAR. Después seguimos haciendo camino al andar en todo este mundo del derecho bancario. Y siempre el tema este del secreto bancario fue, desde mi punto de vista, de los que más me apasionó. O sea, como toda materia, como toda asignatura, siempre tenemos nuestras, ¿no?, preferencias en los temas. Y será porque uno, en el año 83, ingresó al Banco de la República como auxiliar administrativo, pero tuve la gran dicha y la gran suerte de ingresar a la sala O del banco. Siendo estudiante, obviamente, ingresé al banco, ingresé a la Facultad de Derecho, a la UDELAR, en el mismo momento, entré al banco con prácticamente de la mano de la ley de intermediación financiera aprobada, porque entré al banco en junio del año 83 y la ley fue aprobada, promulgada, el 17 de septiembre del 82, lo cual, lo primero que siempre nos metieron en la cabeza era secreto bancario, no se dice nada a nadie, cuidado con esto, es un secreto prácticamente absoluto, tengan cuidado con esto. O sea, teníamos secreto bancario puesto en los escritorios. Y obviamente, durante los últimos años, durante todas estas últimas, yo diría, la década, y también en los comienzos de la década de los años 90, yo recuerdo dos episodios en mi actividad profesional, siendo funcionario en ese momento del Banco de la República. Uno muy interesante, que se lo he contado la otra vez a Daniel Artecona, que en el año 92 un fiscal del Estado de Nueva York, no un juez penal siquiera, le intimó al Banco de la República, de acá, que informara sobre los depósitos que tenía fulano de tal en el banco, bajo apercibimiento de clausurarle la sucursal Nueva York que tenía el Banco de la República en Nueva York, ¿no? Le da un plazo, creo que era 15, 20 días, y si el banco no informaba, estaba esa amenaza de clausurar la sucursal del Banco de la República. Ustedes se imaginan lo que era eso, lo que fue eso en el marco de la ley de intermediación financiera, ¿no? Era como una imposición, una presión ya de nada menos que de un fiscal del Estado americano, sobre un país chiquito como Uruguay, que
para este fiscal no existía los principios básicos en materia de soberanía nacional, ¿no? Que nosotros Y bueno, obviamente para el banco fue una cuestión de Estado prácticamente, porque me acuerdo que viajaron a Nueva York abogados del banco, tuvieron que contratar abogados en Nueva York para plantearle al fiscal del Estado que esto era una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Era un depósito de 120 mil dólares y me acuerdo que los abogados americanos salió más caro que el depósito. Pero bueno, lo que se logró fue, obviamente, hacerle ver al fiscal que tenía que tramitarlo vía conducto, vía juez penal americano, y que el juez penal americano, vía exhorto, solicitara al juez penal uruguayo, ¿no? Que el juez penal uruguayo sea el que en definitiva levantaba o no el secreto bancario en base a los antecedentes de ese caso. Y después, por esa época también, sobre todo a impulsos de la DEA, ese organismo también americano que combatía el tema del lavado de activos, nos tildaron Uruguay como uno de los países que, en base a este secreto bancario tan riguroso que teníamos, consagrado por primera vez en forma legal expresa, que fuimos el primer país de América Latina en regularlo en forma legal expresa, Uruguay era tildado como uno de los países donde se prestaba para lavar dinero, ¿no? Para lavado de activos. Entonces, y Uruguay, el gobierno, el Banco Central, la Cancillería, fue un tema de Estado, salió en defensa de su secreto bancario, ¿no? Diciendo que el secreto bancario uruguayo no era un cerrojo absoluto, no era algo, una suerte de confesión al cura que no le va a decir nada a nadie, ¿no? Ni al Papa, qué información uno le confiesa, ¿no? El secreto de ese bancario no era un secreto absoluto, sino que podía ser levantado cuando entraban a jugar determinadas cuestiones, ¿no? De interés general, como el tema de materia penal, como en obligaciones alimentarias, ¿no? Y otros temas también que el legislador se ha encargado después de ir acompasando a ese interés general. Pero siempre nosotros aprendimos, porque Uruguay, a ver, el secreto bancario existe desde que la banca existe, no es que el secreto bancario existe a partir del año 1982, ¿no? El secreto bancario acá existía con anterioridad a la sanción del decreto ley 15.322 de 17 de septiembre del año 82, en su artículo 25, que consagra dentro de esa denominación secreto profesional y no secreto bancario, porque hay otras entidades que también estaban obligadas, no solamente los bancos, a mantener en reserva determinadas operaciones que los clientes celebraban con estas entidades. El secreto bancario existe desde antes de la ley. Y por eso mismo había normas que la invocó Viviana en esta evolución, que hizo brillante evolución de toda la normativa en la materia, que ya desde el año, en el año 68 y después en el año 74 en el Código Tributario, en el famoso artículo 68 literal E, que determinaba que la DGI podía solicitarle a los bancos determinada información y que los bancos no le podían poner el secreto bancario, decía, el secreto bancario, que no estaba regulado, esa es la verdad. Entonces, obviamente, al no estar regulado el secreto bancario, en forma legal expresa, pero se sostenía y los bancos eran... Yo me acuerdo cuando ingresé al Banco de la República, lo primero que me dieron a leer en la sala de abogados fue un dictamen del doctor Carlos Maggi, que era de la pluma que lo caracterizaba a Carlos Maggi, que era una joya jurídica, un dictamen del año 65 sobre el secreto bancario y el fisco. O sea, si la DGI le podía solicitar al banco información y el banco se la daba, no había ninguna norma legal en ese momento, ¿no? Año 65 hablo. Y la posición de Maggi, que fue recogida por la sala de abogado en pleno, diciendo que el banco no le podía revelar a la DGI la información sobre las operaciones de su cliente, invocando, porque el fundamento que se tenía del secreto bancario en ese momento era la norma contenida en el artículo 302 del Código Penal. Y entendían que no había justa causa, fíjense en ustedes, ¿no? ¿Y por qué? Porque se fundaba en el derecho a la intimidad, ¿no? Que estaba consagrado en normas constitucionales, como está ahora, y que no cabe duda que está. Entonces,
Después tenemos toda la evolución que Viviana lo señaló muy, muy claramente, y llegamos a la sanción de esta ley. Cuando a mí Jean-Jacques me habla ya por noviembre del año pasado qué tema hablar, y obviamente todavía no teníamos esta ley, no sabíamos de qué hablar, y creo que vino como anillo al dedo la sanción de esta ley allá por los primeros días de enero de este año, la 19.484, que obviamente marca un antes y un después frente al fisco. Entonces, la pregunta que uno como jurista, porque el tema de oportunidad y conveniencia es un tema político que uno no le compete ingresar, ¿no? Podemos tener nuestra opinión, si Uruguay adoptó el camino correcto o no adoptó el camino correcto, pero eso es un tema para charlarlo en otro ámbito y no acá. Yo creo que acá tenemos que, dentro de este ámbito, conversarlo entre colegas y ver si es oportuno o no oportuno, si fue oportuno para la plaza financiera sancionar en este momento una norma de esta naturaleza. El tiempo lo dirá, no lo sabemos nosotros hoy qué va a pasar, si, ¿no? Porque en definitiva es justo también, porque es un deber de todos los contribuyentes, de todos los ciudadanos uruguayos, contribuir en el pago de los impuestos. Eso es algo que es una premisa, ¿no? Un principio que todos los ciudadanos de este país debemos pagar impuestos para poder solventar los costos y el engranaje del Estado. Pero el tema está ese interés general que tiene el Estado, ¿no? Versus ese derecho a la intimidad en el cual se tutela o se consagra este secreto bancario, este secreto profesional, porque en definitiva el secreto bancario es una especie dentro del secreto profesional. Y obviamente en este tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, esa regla, esa tabla de la proporcionalidad, ahí veo al doctor Carlos del Piazo, que es más un tema de especialidad de ellos que la nuestra, pues sería un atrevido si yo me pongo a opinar de temas de derecho público, pero he leído mucho en este tiempo, he leído la discusión parlamentaria, he escuchado a muchos legisladores, he leído y tengo acá la versión taquigráfica de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, en la cual compareció el Colegio de Abogados del Uruguay, representado por el doctor Martín Rizzo Ferrán y la doctora Alicia Seija. Y claro, uno, el tema, lo que se hablaba ahí era esa tabla, si ese interés general invocado en la norma, ¿no?, habilita en definitiva a limitar ese derecho a la intimidad que tanto justos como pecadores pueden, en definitiva, vamos a estar, toda la información va a estar, va a salir de la entidad bancaria y va a estar en forma automática informada en poder de la DGI. Entonces, simplemente tiro ese tema, hay argumentos de los dos lados, ¿no? Hay algunos, ustedes saben que la tendencia hoy en derecho comparado a nivel universal es que con solamente invocar el interés general no basta, ¿no? O sea, eso es claro. Esa regla de la proporcionalidad, esa regla de la razonabilidad, esos principios que imperan hoy en el mundo y sobre todo en materia de protección de los derechos humanos, que salvo el derecho a la vida, obviamente todos pueden ser limitados por razones de interés general, si ese interés general versus ese derecho a la intimidad está balanceado y... Pero en definitiva esto va a ser un tema de la Corte de Justicia. Si alguien plantea mañana, cuando la DGI le inicie una investigación por la información que obtuvo de las entidades bancarias, y a ese Juan Pérez le diga, señores, mire, usted, acá el banco me informó que usted tiene $1,000,000 en su cuenta y sus declaraciones juradas son inconsistentes. ¿Cómo usted logró llegar a este millón si usted declara o no declara, o que no paga impuestos, o la declaración de la facturación que usted tiene son $20,000 al año? Entonces, ¿cómo llegó usted $1,000,000? ¿No? Quizás ese Juan Pérez pudiera invocar, ¿no?, interponer una acción de inconstitucionalidad y en definitiva estará lo que la Corte de Justicia diga en base a todos los fundamentos que hay sobre la materia. Pero es un tema que me parece como juristas tenemos que plantearlo, porque digo, sería taparnos los ojos, y creo que hay argumentos de los lados, ¿no? O sea, no es que uno tenga una opinión y diga, bueno, sí, esto es así. Yo lo que, y se lo decía a los amigos de la DGI, yo creo que Uruguay aprovechó
las presiones que obviamente Uruguay, como país chico, yo creo que acá estás dentro de esto o no estás. Entonces, si no estamos, las consecuencias se van a pagar tarde o temprano. Entonces, el tema es, no podíamos no estar, porque esto le pasó a países que más desarrollados que nosotros y con más fortaleza que nosotros, como es el caso suizo, que no tuvo más remedio que modificar su legislación, que fue para los suizos fue... querían hacer prácticamente un referéndum, querían hacer ¿no? Era tocarles yo siempre jorobo que los suizos cuando empiezan la primera palabra que dicen los nenes es el secreto bancario. Y es así, porque lo tienen ya incorporado en su piel, más que nosotros, porque obviamente Uruguay, cuando si ustedes leen la posición de motivo del año 82, cuando se sanciona la ley de intermediación financiera, Uruguay quería catapultar a nuestro país, los legisladores de aquel momento, los consejeros de Estado de aquel momento, como una plaza financiera regional. Y uno de los notas salientes, uno de los pilares fundamentales de esa ley de intermediación financiera era la consagración legal expresa del secreto bancario. Esa es la verdad de la milanesa. Después fue cambiando, obviamente el mundo cambió, y en los últimos años cambió en forma, totalmente rápido, y hicimos un quiebre con esto del secreto bancario frente al fisco. Pero yo digo, y a mí, hoy con las herramientas de Google y todo lo demás, uno puede acceder, la gran ventaja que tenemos hoy los operadores del derecho, es que hoy podemos ingresar con esa herramienta y consultar qué pasa en cualquier país del mundo. Pero yo no me quedé solamente con eso, sino que hablé con abogados suizos sobre este tema, y los suizos, ¿qué hicieron? Dijeron, sí, tenemos que hacerlo esto porque, como nos pasaba a nosotros, tenemos que hacer el cambio. Ahora, el derecho interno lo dejamos igual. A mis habitantes, a mis ciudadanos, a mis residentes fiscales, no los toco. Sigo aplicando el mismo régimen que tiene el derecho suizo, ¿no? Que acá también lo teníamos, la DGI lo tenía, teníamos la herramienta, como bien decía Viviana, ¿no? De solicitar, si la DGI sospechaba que ese fulano que hace una declaración jurada, o no hace, pero tiene un nivel de vida importante, tiene una empresa importante, es un hombre, ¿no? Y bueno, podía iniciar las acciones pertinentes y solicitar el levantamiento del secreto bancario hasta la justicia civil, ¿no? Lo tiro el tema del derecho suizo porque ellos, obviamente, tutelaron en ese famoso tema del derecho a la intimidad versus interés general. Ellos se dieron cuenta porque no podían no aggiornarse a lo que pasa en el mundo a través de la imposición de la OCDE, el Foro Global y todo lo demás. Pero, planteado ese tema, ya no nos vamos a tener que zambullir, tenemos poco tiempo. ¿Cuántos? 10 minutos. Claro, en 10 minutos hablar de esta ley es como... 12 me dice. Pero obviamente que cuando se sancionó esta ley, como este tema es nuestro tema, uno obviamente empezamos a leerla, y la verdad que cuesta leerla. Es una ley, ¿no? Una ley bastante pesada, bastante complicada, que usa términos que de repente no estamos tan acostumbrados. Entidades no financieras pasivas, entidades financieras, rentas pasivas, temas económicos más que jurídicos, temas, ¿no? Conceptos que los abogados si bien nosotros estamos con el derecho económico, porque el derecho bancario está muy vinculado al derecho económico y hace años, y bueno, trabajamos en la banca por muchos años, pero para cualquier abogado común leer esta ley, y me decían, compañeros del estudio, me decían, qué horrible esa ley, no entiendo nada. Y bueno, es una norma complicada. Pero, obviamente acá hay 3 o 4 temas que a mí me interesa dejar claro, y por lo menos tirarlo sobre este auditorio. Que acá veo colegas de años que todos están en las mismas condiciones que uno para interpretar estas normas. En primer lugar, la obligación que tienen las entidades financieras, que ahora vamos a ver el alcance, cuáles son las entidades financieras que quedan alcanzadas, ¿no? Porque hay alguna, yo por lo menos tengo algunas dudas, espero que de repente la reglamentación, en la cual el legislador delega muchos aspectos, que me decía
mi colega y amigo el doctor Nieves, que ya prácticamente esos decretos están para salir, que sería bueno, yo creo que cuanto antes salgan los decretos, creo que sería, le daría más seguridad y certeza jurídica a todos. Como fue el listado de las sociedades bond, que salió hace la semana pasada, ¿no? Que también había una gran incertidumbre, porque decían, bueno, a ver qué hago, redomicilio, pero qué redomicilio la sociedad si no sé todavía cuáles están en la lista, ¿no? Los no residentes que tienen activos en Uruguay con a nombre de sociedades offshore, por las razones que todos conocemos, principalmente los argentinos, que querían escaparse del fisco argentino, y ahora blanquearon y dice, bueno, pero quiero sacar porque ahora voy a pagar en lugar del 1,5, voy a pagar el 3% del patrimonio, las rentas se van del 12 al 30,5, es una locura, esto hay que cambiarlo, pero no sabíamos, hasta que no teníamos la lista, no sabíamos qué hacer. Bueno, ahora está la lista y hay plazos hasta el 30 de junio para hacer toda esta movida, que obviamente va a generar, sobre todo para los escribanos, mucho trabajo. Que siempre hay algo bueno en todo esto, ¿no? Aparte yo soy escribano ganancial, que eso está bueno, porque mi mujer es escribano. Pero, a ver, en primer lugar, la obligación que le impone y sujeto a sanciones el legislador a las entidades financieras. ¿Y cuál es la obligación? Bueno, la obligación de informar, sobre determinados activos sobre cuentas financieras, como dice el legislador, nombra cuenta, si ustedes leen la ley, habla de cuentas financieras, qué se entiende por cuenta financiera, o también qué quedan alcanzados por el concepto de cuenta financiera, sobre los saldos, ¿no? Los saldos que estas entidades posean de los residentes en el exterior y de los residentes en Uruguay, residentes fiscales, ¿no? O sea, ustedes saben que tenemos dos conceptos de residencia, residencia legal, que la sacan, piden el número acá rápidamente y se van con la del DNI, los argentinos, los brasileros, y la residencia fiscal, que es otra cosa, ¿no? Está en el texto ordenado de la DGI del año 96, que se define qué se entiende por residencia fiscal, no vamos a entrar a eso por razones de tiempo, pero se habla de residencia fiscal. ¿Y qué es, en definitiva, la información que hay que brindar? Saldos o valores de la cuenta al cierre del año civil, así como su promedio anual, durante el referido año, o en caso de cancelación de la cuenta, la cancelación de la misma. Esto obviamente, esta ley entró en vigencia el 1 de enero del año 2017, o sea que, una vez que salga el decreto reglamentario, el cierre del ejercicio al 31 de diciembre del 2017, las entidades financieras, que vamos a ver ahora cuál es el alcance, van a estar obligadas a informar sobre estos saldos, o los promedios, o la cancelación. Si Juan Pérez tenía un depósito en un banco a enero de este año de $1,000,000, retiró 900,000 porque se asustó por esta ley y veía que tenía inconsistencia, dice, la saco y la pongo en un cofre, ¿no? Obviamente se va a informar al fin del ejercicio, el banco va a tener que informar el promedio, ¿no? Contando ese millón también, y no los $100,000, ¿no? Como que en un momento el proyecto era el cierre del ejercicio y no de los promedios, ¿no? O también, si ese cristiano cancela la cuenta, la canceló ahora cuando salió la ley, la canceló. Bueno, eso también va a salir, esa información la va a dar la entidad financiera, en este caso las entidades de intermediación financiera, porque implica la captación de ahorro público. Y después también, lo dice el artículo primero, toda ganancia o rendimiento generado por el saldo o valor en cuenta y por activos financieros en custodia o en inversión por cuenta y orden de terceros, cualquiera sea su naturaleza o denominación. O sea, esos saldos o rendimientos, por esos activos, por esa inversión en activos financieros, ¿no? Obviamente hoy los bancos, sus intereses de cuentas bancarias no, prácticamente no pagan, salvo que a la vista no pagan y a plazo fijo los intereses, o sea, no es hoy una inversión que los residentes de acá o los residentes del exterior le sea atractivo, les resulta atractivo hacer una colocación en una entidad bancaria, pero sí pueden invertir en otros activos financieros, como ser títulos de deuda pública, títulos de deuda privada, ¿no? Y bueno, eso queda, obviamente, que el banco le maneja
como gerenciador de esa cuenta, de ese cliente, va a tener que informar también, ¿no?, sobre esos altos rendimientos. Pero a mí me interesaría ver, que fue lo que me pidió aparte mi amigo Lagar, encarecidamente, cuáles son las entidades financieras que resultan alcanzadas por esta ley. Y ustedes ven, si ustedes leen el artículo primero, dice, se entenderá por entidades financieras obligadas a informar las que realicen la actividad de intermediación financiera. Ustedes saben que nuestra ley de intermediación financiera no nos da una clasificación de las entidades de intermediación financiera, sino que enumera o nombra a los bancos offshore, a las entidades financieras externas, las cooperativas, pero no nos da una clasificación. El que nos da la clasificación es el Banco Central, que en el artículo 1 de la recopilación de normas de regulación y contralor del sistema financiero, nos da una clasificación de cuáles son esas entidades, ¿no?, de intermediación financiera. Y ahí nos nombra a los bancos, ¿no?, tanto estatales como privados, los bancos de inversión, que no existe, no hay ninguno, pero digo, está la posibilidad de que haya, las casas financieras, las cooperativas de intermediación financiera, los bancos minoristas, las empresas de ahorro de grupo de ahorro previo, ¿no? Y limita ahí y termina ahí. Esa es la clasificación que nos da, o sea, de eso no hay duda ninguna. Pero después sigue la ley. Y dice, y todas aquellas entidades, perdón, antes digo, las entidades de seguro, que eso no hay problema, siempre y cuando, dice, los mismos establezcan en los contratos de seguro, establezcan el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual y los contratos de renta vitalicia. O sea, en la medida que en ese contrato de seguro que tengo con la empresa aseguradora, ya sea el Banco Seguro del Estado o las empresas privadas que están reguladas y controladas, ustedes saben también, por el Banco Central del Uruguay, en la medida que tengan estos componentes que dice la ley, van a quedar también alcanzadas por la normativa. Y después, que es el literal B, que es el que puede generar algún, y a mí por lo menos me genera y me han consultado, dice, todas aquellas entidades que realicen actividad de custodia o de inversión por cuenta y orden de terceros, aun cuando no estén bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay. A ver, los intermediarios de valores, obviamente quedan alcanzados por esta normativa, ¿no? Las sociedades administradoras de fondos de inversión, obviamente, no cabe la más mínima duda que quedan alcanzadas por esta normativa. Pero hay dos operadores que en nuestra plaza hoy constituyen un número muy importante y significativo de entidades, como son las oficinas de representación bancaria y los asesores de inversión, que, obviamente, las oficinas de representación bancaria reciben, porque está previsto en la capacidad operativa de estas entidades, de acuerdo en la recopilación de normas del Banco Central, y también los asesores de inversión, ellos reciben instrucciones de sus clientes y las transmitan a entidades bancarias locales o del exterior, ¿no? En esa tarea de asesoramiento, que está incluido o implícito el referenciamiento y la posibilidad de canalizar mandatos de clientes, ¿no? Reciben instrucciones y órdenes y las canalizan, eso lo sabemos todos, lo hacen. ¿Qué es lo que yo interpreto? Obviamente que estas entidades no están alcanzadas. ¿Por qué? Porque ellas no manejan cuentas. Y si nosotros analizamos todo este capítulo 1, siempre se hace referencia a cuenta financiera o a cuenta, ¿no? En la medida entonces que estas entidades, que son muchas, por eso digo que hay que tener cuidado, porque está bien, Uruguay ha cambiado, ahora ya no es la plaza financiera o el interés que tenía hasta hace unos años atrás de catapultar Uruguay como una plaza financiera regional, pero mucha gente vive en este país de los asesores de inversión o de las oficinas de representación bancaria. Entonces, a mí me han consultado y me han dicho directamente, doctor, si esto es así, levantamos carpa y nos vamos. Y sí lo dicen. Y los asesores de inversión también me han consultado. En la medida que esto esté, nosotros nos vamos. Entonces yo quiero saber cómo, porque en definitiva para el Banco Central en sus actividades de contralor y regulación, porque son entidades que están reguladas, ¿no?, ¿qué pasaría, ¿no?, que estas entidades no les guste este tema y se terminen yendo también de la plaza financiera uruguaya, que
hoy representan un número cercano a los 70, 80 sujetos, creo, entre los dos, ¿no? Que emplean de repente más de 2.000 o 3.000 personas. Y después, esa referencia, que estén reguladas o no por el Banco Central, o supervisadas por el Banco Central, a mí me genera también duda, porque digo, ¿qué custodio de valores o qué entidad que recibe órdenes e instrucciones no está regulada hoy por el Banco Central? La verdad que no sé. Yo creo que la referencia, y yo pensando y analizando, estaría dada por el tema, yo pienso en un fideicomiso que el fiduciario no es profesional, un fideicomiso de inversión, en el cual los fideicomitentes le dan un mandato al fiduciario de que con el dinero de ese fideicomitente, ¿no?, de esos fideicomitentes, que van a ser también los beneficiarios, invierta en determinados activos financieros. Ese no está regulado por el central, al no ser un fiduciario profesional, que puede ser Bragar, puede ser Leisa, puede ser la doctora Pérez, ¿no? Que me dice, mirá, Leisa, confiamos en vos como fiduciario, no sos fiduciario profesional, pero confiamos en vos, y somos 10 personas, 10 amigos que nos juntamos, queremos darte a vos la plata para que vos, con un mandato preciso, un fideicomiso de inversión individual, no colectivo, te damos el mandato para que vos inviertas por nuestra cuenta y orden esos activos en colocarlo en hipoteca, préstamo, comprar título de deuda pública, lo que diga en el contrato de fideicomiso expresamente. Y bueno, ahí podría caber esa posibilidad. Entonces yo como fiduciario estaría obligado en el marco de esta ley. Bueno, son temas que por eso van a quedar también a lo que diga la reglamentación. También hay temas que a mí me generan, es muy común que en los estudios contables, en los estudios jurídicos, manejen cuentas y dinero de terceros. ¿Cuántas veces nos mandan dinero? Gente que está en el exterior, Leisa, no me paga la contribución, por favor, de la propiedad que tengo en Punta del Este, y nos mandan 10.000, 10.000. Entonces, hay estudios que manejan mucha plata. Entonces, creo que el decreto debería también determinar, porque ustedes saben que hoy los bancos controlan eso, si son cuentas que maneja fondo de tercero, hay que llenar 100.000 formularios, ¿no? Porque no 10, 100.000, porque te mandan 10.000 dólares y parece que te están mandando 70 millones de dólares de Pablo Escobar. Es terrible. Entonces, yo creo que debería también ese decreto determinar y aclarar, porque obviamente, si mañana informan los saldos del estudio jurídico, o del estudio contable, o del escribano tal, y sí, el escribano le dice, mire, usted acá tenía 400.000 dólares, y usted declara, sí, pero esas 400.000 dólares se componen de plata que me mandó este y este, pero va a tener que haber una suerte de control, una especie de porque hoy sería complicadísimo. Entonces digo, hay muchos temas, que obviamente esto da para mucho más, yo quería, más que nada, centrarme en lo que me pidió mi amigo. Así que por razones de tiempo termino acá. Muchas gracias. Vamos a ir a la siguiente presentación. A cargo de la contadora Andrea Testa y el doctor Carlos del Piazo. Tiene como nombre general, plataformas tecnológicas y servicios financieros, aspectos regulatorios y aspectos vinculados con la prevención del lavado de dinero. Cada uno de los expositores va a tratar con un enfoque diferente según su propia especialidad, de forma de poder enriquecer el abordaje de este tema bastante nuevo y complejo que tenemos en el mercado. Andrea, ¿arrancas vos? Bueno, contadora Andrea Testa, socia de Testa Consultores, ha desarrollado capacitación y sistemas de prevención para entidades públicas y privadas en Uruguay y dicta cursos sobre la materia. Fue socia del área cumplimiento normativo de Costa Testa Consultores y asesora de la Prosecretaría de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Fue también analista de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay y analista de Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay. Es contadora pública de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República y tiene un posgrado en finanzas de la misma institución. Adelante.
gracias, Jean-Jacques. Muchas gracias a Thomson Reuters por la invitación para participar en este seminario y, por supuesto, a todos los presentes. Bueno, mi presentación va a ser un poco distinta, digamos, a lo que fueron las anteriores. Espero poder estar a la altura de las circunstancias y de este panel, digo, tan prestigioso. Claramente no soy abogada, soy contadora, y la idea es un poco lo que nos planteó Jean-Jacques con este tema, es decir, bueno, todos diariamente vemos que hay un auge muy importante de lo que son los negocios financieros y los servicios financieros a través de plataformas tecnológicas, lo que normalmente se llama fintech. Pero hay aspectos, digamos, regulatorios que quedan un poco pendientes, o aspectos donde al regulador, y no al regulador uruguayo, sino en general, le ha costado seguir el ritmo de estos negocios. Y bueno, ver un poquito cuáles son esas particularidades, en mi caso, desde el punto de vista de la prevención del lavado de activos, y voy a hacerles algunas referencias, tanto a la normativa uruguaya como a alguna regulación comparada. Básicamente, bueno, ¿qué son las empresas fintech? Fintech proviene de la Unión de Finance and Technology, y básicamente son entidades que brindan servicios financieros innovadores, o sea, que utilizan nuevas tecnologías para ofrecer determinados servicios financieros, generalmente con mayor eficiencia y buscando reducir el costo por transacción. Por eso, estas empresas que actúan básicamente en todos los ámbitos de las finanzas, han tenido en los últimos años un rol muy importante, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera o con la inclusión financiera de sectores que no estaban bancarizados. ¿En qué áreas actúan? Bueno, como les decía, prácticamente en todas las áreas. Podemos tener como todo un grupo que son los nuevos medios de pago, que es básicamente a lo que me voy a referir, pero van a ver que muchas de las, de las cosas que vamos a estar hablando sobre los nuevos medios de pago aplican perfectamente también a otro tipo de servicios financieros fintech. Pero realmente la gama es muy amplia. Hoy hay, por ejemplo, muchas compañías fintech que se dedican a lo que es transferencias de fondos, buscando reducir los costos bancarios. Por ejemplo, lo que hacen es contactar una persona que quiere transferir dinero, supongamos, de Estados Unidos a Europa, con otra que quiere hacer la transacción inversa. Y de esa manera lo que se hace es que las transacciones se realizan a nivel de bancos locales y en la misma moneda, y ya no es una transacción internacional, con lo cual bajan los costos de transacción. Claro que todo esto tiene que tener controles asociados para mitigar los riesgos de lavado, y eso es lo que vamos a ver. Lo mismo en lo que tiene que ver con los préstamos, hay un tema como una tendencia a la desintermediación, o sea, estas fintech muchas veces actúan como mediadores, y ahí hay un montón de temas regulatorios a ver, como es el tema de la captación de los fondos, por ejemplo, lo que son las crowdlending, que lo que hacen es buscar inversores que quieren, que invierten, vaya la redundancia, en esa plataforma, y los conectan con personas que tienen necesidades de financiamiento. Muchas veces también en estas plataformas lo que se hace es una especie de consejo al inversor en cuanto a cuáles son las mejores alternativas que tiene para invertir en estos préstamos, y después también brindan servicios asociados a lo que tiene que ver con el cobro de los intereses, con el cobro del principal. Pero indudablemente es algo que requiere una regulación muy específica, porque, creo que mañana se va a hablar del tema de la intermediación financiera, pero bueno, tienen muchos muchos aspectos a considerar. Y también del lado del préstamo, ¿no? Todo lo que es la protección al usuario de servicios financieros, a tema tasas y demás. También hay plataformas, y aunque parezca bastante raro, que manejan el tema de asesoramiento en inversiones y que permiten la gestión de portafolios, también bajando muchas veces los costos de transacción. Generalmente esto indudablemente no es de pronto para un gran inversor, sino para un inversor que mediano y que a su vez le gusta mucho el trading y que de repente hace muchas transacciones, entonces realmente le impacta el tema del bajo del costo de las comisiones. Pero como les decía, me voy a remitir más que nada a hablar de los nuevos medios de pago, sobre todo por un tema de tiempo. En cuanto a los nuevos medios de pago, esto engloba muchas modalidades. Modalidades que han tenido un gran crecimiento en estos últimos años, como es el caso de las tarjetas prepagas, que son un instrumento muy útil porque, por un lado, permite el control del gasto,
También muchas de estas tarjetas prepagas tienen una buena interconectividad porque permiten operar a través de las redes de cajeros automáticos y por ende retirar efectivo en distintos países. Entonces, realmente logran en algunos casos tener un comportamiento similar a una cuenta bancaria para alguien que no la tenga. Pero también apuntan a un público de pronto bancarizado que quiere controlar su gasto. Entonces, han tenido un crecimiento importante. Lo mismo los pagos a través de teléfonos celulares o dispositivos móviles, que esto realmente los proveedores de estos servicios vienen cumpliendo un rol muy importante en lo que es la inclusión de sectores no bancarizados. Y los pagos por Internet. Yo ahí les ponía un artículo del País de Madrid que salió en prensa la semana pasada, que habla un poco de cómo el dinero móvil, porque una cosa que no les mencioné es en los pagos a través de dispositivos móviles, como puede ser un teléfono, ahí uno incluye todo lo que es los monederos electrónicos, o sea, la posibilidad de cargar dinero en la cuenta, digamos, de teléfono y después usarlo para la compra de servicios, para efectuar pagos, etcétera. Este artículo justamente lo que marcaba era cómo estos proveedores de servicios de dinero móvil, digamos, han tenido un crecimiento muy importante en los últimos tiempos y además que logrado, digamos, cumplir un rol en la inclusión financiera en países en vías de desarrollo. Y ahí, no sé si se llegan a leer bien las cifras, pero son bastante, llaman bastante la atención, dice algo así, como que analiza cifras del 2016 y dice que había más de 500.000 millones de cuentas en el mundo de dinero electrónico al cierre del 2016. O sea, impacta bastante ver estas cifras y que esas cuentas mueven en promedio mensual 22.000 millones de dólares. Con lo cual, pone un poco de manifiesto la importancia, digamos, de estos sectores. Evidentemente, necesidades de regulación hay. Estas empresas se mueven en un sector que es altamente regulado y altamente supervisado, como es el sector de los servicios financieros, por lo cual una compañía que tiene una plataforma tecnológica para un nuevo medio de pago o para cualquiera de las otras actividades que vimos, debería cumplir desde el día uno con la regulación vigente en el país. Y ahí es donde empiezan realmente las complicaciones y donde hay dificultades. Digo, a mí incluso profesionalmente me tocó trabajar de repente en el armado del programa, en el diseño del programa de prevención de emisores de dinero electrónico en Uruguay, y uno se enfrentaba con el hecho de que, bueno, sí, se aplica la norma general en materia de prevención del lavado de activos. Bueno, ¿cuál es la norma general? ¿La que tienen los bancos, la que tiene el mercado de valores, la que tienen otros otros agentes, como pueden ser las casas de cambio, también que son todas muy similares? Pero lo más complicado es que muchas de esas normas no tienen en cuenta las particularidades de este sector y que es lo que vamos a ir viendo. Entonces, bueno, hay que optar por decir, sí, tenés que cumplir, porque además tenés que mitigar tus riesgos reputacionales y tus riesgos operacionales en general, pero bueno, requiere de tener un poco, digamos, de inventiva. Y otro tema importante también es que de repente, capaz que no se dio tanto en los emisores de dinero electrónico locales, pero sí en las startups que uno ve a nivel internacional, es que muchas de estas empresas en sus comienzos tienen unas estructuras muy chicas. O sea, después tuvieron estos crecimientos impresionantes, pero los startups no tenían de pronto una estructura de cumplimiento como para decir, bueno, mira, tenés que cumplir con todos estos marcos regulatorios y encima si vas a operar en distintos países, tener toda la legislación comparada y a lo que tienen que adaptarse y las regulaciones bancarias o financieras, digamos, a las que tienen que cumplir. Entonces, eso ha traído esas dificultades. Por otro lado, y creo que esto es algo que hay un sentir común, digamos, tanto entre los reguladores como entre los organismos internacionales, es que no vale la pena frenar la innovación tecnológica. O sea, es importante ir acompañando ese ritmo, trabajar con la propia industria, porque si estamos frente a una actividad que puede bajar los costos de transacción, que puede favorecer en la inclusión financiera, es importante que ese desarrollo avance. Entre los principales aspectos a regular, yo me voy a centrar en el tema de prevención de lavado,
Pero, como les decía, hay muchos temas. Está el tema crediticio, el tema de la captación, el tema de todo lo que tiene que ver con protección del inversor, para aquellas que tengan plataformas de asesoramiento en inversiones, la protección de datos personales, etcétera. Este tema, obviamente, está en agenda de tanto de los reguladores, de los principales reguladores, como de los organismos internacionales. En el caso de GAFI, está dentro de las prioridades de la presidencia que ahora la tiene España, de GAFI, el decir, bueno, tenemos que adecuar los estándares internacionales a esta nueva realidad. O sea, está bien, hay que apoyar la innovación tecnológica, pero se tiene que hacer con orden, con transparencia, cumpliendo con lo que son las normas internacionales. Y en ese sentido, en el pleno de GAFI que tuvo lugar el mes pasado en París, hubo una mesa redonda sobre este tema donde participaron tanto delegados de las empresas fintech como delegados de GAFI de los distintos países miembros, como también delegados bancarios, porque este no es un tema, digamos, que le pega solo a las compañías fintech, sino también a todo lo que tiene que ver con banca móvil y banca por internet, porque digo, los bancos están incorporando este tipo de plataformas para poder brindar servicios más eficientes a sus clientes y también para no quedar detrás, digamos, de lo que es esta innovación tecnológica. Los principales reguladores también están trabajando en este tema y con esa lógica, digamos, de trabajar de la mano de la industria, como es el caso de Reino Unido, de los reguladores norteamericanos, de Australia. Uruguay no es ajeno a todo este proceso, y lo que está dentro de las prioridades de la superintendencia también este tema. Y otro punto que se los voy a, que acá lo menciono, pero en realidad voy a hablar más adelante, es un poco lo que es algunas regulaciones comparadas sobre temas puntuales del negocio, como es el caso de España y de Argentina. O sea, vamos a ver cuando veamos más los riesgos de lavado que tienen estas plataformas o este tipo de servicios, que uno de los grandes problemas a superar es la no presencia física del cliente. O sea, me estoy conectando con un cliente que me dice que es fulanito, pero en realidad lo tengo detrás de un dispositivo móvil, detrás de una computadora, y voy a tener que tener determinados recaudos para poder verificar que esa persona realmente es quien dice ser. Y eso es lo que, bueno, tanto España como Argentina tienen una regulación puntual al respecto. En cuanto a los riesgos de prevención de lavado, esto ya entrando más en tema de las compañías fintech, hay un documento de GAFI que, si bien ya tiene algunos años, hace un estudio muy detallado sobre los nuevos medios de pago, y allí se llega a la conclusión de que, más allá, digamos, de la diversidad de productos, que es mucha, y que además es mucho también las distintas formas en que los distintos proveedores de servicios, digamos, brindan esos servicios, se pueden reconocer tres riesgos bastante comunes. Uno es que, como no hay riesgo de crédito, o sea, hay poco incentivo a que el proveedor de servicios obtenga información de inicio sobre ese cliente o sobre las operaciones. ¿Por qué? Recuerden que estamos hablando, por ejemplo, de una tarjeta prepaga donde el cliente ya depositó, por decirlo de alguna manera, en algunos casos a través de transferencia bancaria, en otros casos incluso se admite la carga del instrumento en efectivo, el dinero, o ya cargó su monedero móvil. Entonces, realmente tienen poco margen para perder en ese sentido. Después, el otro punto es la velocidad de las transacciones. Estas transacciones se desarrollan de forma más rápida que las transacciones bancarias tradicionales. Si hablamos, por ejemplo, del tema pagos, estos pagos electrónicos no soportan mucho análisis previo. Si comparamos, por ejemplo, con una transferencia bancaria, donde el banco va a hacer una cantidad de controles ex ante, acá más de algún screening con listas o alguna búsqueda, digamos, que pueda hacer el sistema en forma automática, difícilmente haya tiempo como para hacer mucho control. Y por supuesto que también complica un eventual congelamiento de fondos, porque las transacciones se van tan rápido que no hay mucha posibilidad. Y después el tercero es el que les planteaba yo hace unos minutos, que es la relación impersonal. O sea, realmente el cliente no está presente, y bueno, ¿qué recaudos voy a tener que tomar o para no caer en un riesgo de identificación falsa? Entonces, elaboré esta matriz de riesgos, que también tomando como base un poco todos los riesgos detallados en el documento de GAFI que les mencionaba,
donde les pongo estos 5 riesgos. Evidentemente, después, dependiendo de las características de cada producto, podremos encontrar más riesgos, pero digamos que estos engloban los más comunes. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que los riesgos de lavado de estos instrumentos, de estos nuevos medios de pago, están muy vinculados a las funcionalidades propias de los instrumentos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto mayor funcionalidad o cuanto más ventajas presenta el instrumento para el usuario, generalmente son mayores los riesgos de lavado. Entonces, ahí a uno se le presenta como una dicotomía en decir, bueno, por un lado tengo que controlar y tengo que regular y reducir los riesgos, pero por otro lado, si yo quiero ir de la mano de la inclusión de sectores no bancarizados, si quiero darle ventajas al usuario en lo que son pagos o en lo que es pagos internacionales o demás, tengo que empezar a combinar, digamos, controles, pero para no eliminar totalmente lo que son las ventajas de cada instrumento. Bueno, el riesgo más común es lo que les planteaba, el canal no presencial, y que está dado por las propias características del producto. O sea, generalmente son productos a los cuales se accede, digamos, conectándose a través de un dispositivo móvil o conectándose o registrándose en una página web, más allá de que en algunos productos, como por ejemplo las tarjetas prepagas, es común que exista después algún canal presencial, por ejemplo, un agente que les entregue la tarjeta, pero no es en todos los casos. O sea, gran parte del proceso, y en algunos casos todo el proceso, como puede ser, por ejemplo, los pagos por Internet, se hace por canales no presenciales. Esto, evidentemente, no quiere decir que el proveedor de servicios no tenga que cumplir con el marco normativo, muy por el contrario, o sea, va a tener que cumplir con lo que son las normas en materia de identificación de cliente, de verificación de la identidad, y de pronto, para no hablar, digamos, de estrictamente de normativa local, de las normativas internacionales, o sea, va a tener que cumplir con la recomendación 10 de GAFI, que vamos a ver. Entonces, indudablemente, va a tener que tomar determinadas medidas para la identificación. Otro tema muy importante es el registro de operaciones. O sea, cualquier intermediario financiero o cualquier proveedor de servicios financieros está obligado por normas internacionales, y lo han recogido la mayoría de las normas locales, a guardar registro de sus operaciones, mantenerlas durante determinado tiempo. Y eso es bastante complicado o bastante, digamos, complicado de homogeneizar en este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente está muy ligado a lo que decíamos antes del canal no presencial. O sea, en algunos casos yo, para registrarme y pedir el producto, capaz que con un mail y un seudónimo ya está. En otros sí, me van a pedir un montón de datos personales. Entonces, las posibilidades de registrar y de mantener registros que tiene el proveedor están íntimamente ligadas a los datos que pide al inicio de la relación o los datos que pide para cada operación. Incluso el documento de GAFI menciona que algunos proveedores de medios de pago electrónicos ni siquiera guardan números únicos que se ha demostrado que son muy importantes para las investigaciones, como puede ser, en el caso de un pago a través de un dispositivo móvil, el número de teléfono, digamos, del originante, y lo mismo la tarjeta SIM, del originante y del beneficiario, que eso ha servido mucho en investigaciones para lo que es la localización de las personas, todo eso, si además pensamos que hoy en día la mayoría de las ciudades tienen montones de cámaras de seguridad y demás, ha ayudado bastante. Sin embargo, todavía hay proveedores que no guardan esos datos. Lo mismo ocurre con la IP única, digamos, cuando se realizan pagos a través de Internet. Disculpen que acá hay algunos conceptos que son un poco técnicos, pero bueno, justamente a donde va, digamos, las posibilidades de control que tienen estos instrumentos. Un tema muy importante, un factor de riesgo, digamos, muy importante, es la forma de fondeo del instrumento. Y acá vuelvo a lo que les decía al inicio, cuanto más ventajas le doy al usuario y cuanto más el producto favorece la inclusión financiera, más riesgos de lavado tiene. ¿Por qué? Porque si yo permito que el producto se fondee en efectivo, indudablemente le estoy agregando un riesgo importante. Si encima, después, ese producto tiene un alcance global, o sea, puedo, cargar la tarjeta de prepaga en Uruguay y retirar dinero en el exterior a través de la red de cajeros, puedo tener varias tarjetas a una misma persona, etcétera, etcétera, eso hace, digamos, que aumenten los riesgos. Ahora, si por otro lado la única forma de fondeo, que sería la más segura, o que es la más segura, es
aquellos servicios de pago electrónico que me hacen asociar una cuenta bancaria, y una cuenta bancaria además donde yo soy titular, no se permiten los pagos de terceros, indudablemente se reduce mucho la población a la que van dirigidas estos productos. Por eso, cuando veamos las medidas de mitigación, vamos a ver que, como indudablemente los riesgos están muy vinculados a las características del producto, se combinan determinados mecanismos de mitigación para no hacer que el producto se vuelva totalmente inatractivo para el público. El alcance geográfico, bueno, esto ya lo mencioné bastante, es la posibilidad, digamos, de que ese instrumento o ese medio de pago se utilice de forma transfronteriza. Esto aumenta muchísimo los riesgos de lavado. Ustedes fíjense que las organizaciones criminales, uno de los grandes problemas que tienen es el transporte de dinero por frontera y hay mucha regulación internacional y los distintos países además la han tomado en su regulación interna, las declaraciones de frontera y demás para justamente como para tener un control sobre esto. En una tarjeta prepaga, cuánto dinero se puede almacenar y pasar en un bolsillo, realmente como que tienen riesgos importantes. Y después, otro de los puntos que marca este documento de Gafi es el hecho de la segmentación de servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se ve en estos servicios o en estos nuevos medios de pago es que en muchos casos intervienen muchos agentes. O sea, no es el proveedor de servicios el que está presente en todas las etapas. Bueno, cuanto más personas estén involucradas, voy a tener mayores riesgos de pérdida de información sobre el cliente y sobre las operaciones. Otro tema que se ve es que no siempre está claro cuando participan varios agentes quién o en cabeza de quién están las obligaciones en materia de prevención, o sea, quién tiene que reportar al regulador el reporte sistemático de operaciones. O sea, por ejemplo, en Uruguay cualquier transferencia de $1,000 o más se informa a una base de datos que lleva el Banco Central. Bueno, ¿en cabeza de quién estaría esa obligación? ¿En cabeza de quién estaría el reporte de obligación sospechosa? ¿En cabeza de quién está conocer al cliente? Entonces, esas son cosas que también a veces hay que verlas un poco en la regulación. Y después, que cuando participan agentes, el proveedor de servicios debe contemplar a esos agentes en su programa de prevención. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy un emisor, por ejemplo, de una tarjeta prepaga, y digo, bueno, la solicitás por internet, firmás el contrato, todo en forma electrónica, mandás los datos, qué sé yo, pero para la entrega vas a ir a una red de cobranzas, por ejemplo, algo que es bastante habitual. Ese agente que le va a entregar la tarjeta es el que va a hacer la verificación de identidad del cliente, porque hasta ese momento nadie lo tuvo a la vista, y supongamos que no existieron, digamos, otros mecanismos que podamos saber que se pueden aplicar en forma previa. Bueno, ese agente va a tener que adoptar ciertas medidas, le va a tener que pedir un documento de identidad al cliente, va a tener que ver que ese documento esté vigente, que concuerde con su cara, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tiene que estar claro para la gente. O sea, el proveedor de servicios le tiene que decir, mira, tú sos un eslabón de la cadena de este proceso y de este proceso preventivo, entonces tenés que controlar esto, esto y esto. Pero para eso le tiene que capacitar, le tiene que dar sus normas internas y, por supuesto, tiene que haber algún mecanismo de supervisión o control, digamos, de que está cumpliendo efectivamente con sus tareas. Ahora voy a entrar un poquito en los mecanismos de mitigación. Espero, voy un poco rápido, pero por el poco tiempo, digamos, que hay para la presentación. Entre los mecanismos de mitigación, el más importante es la regla de oro del banquero, ¿no? Conocer al cliente. Este tipo de servicios financieros no escapan a lo que son otros servicios financieros tradicionales. Entonces, tengo que cumplir desde el día uno, instrumentar un programa de prevención que me permita conocer a mi cliente. Bueno, básicamente lo que es la recomendación 10 de Gafi, que tengo que identificar al cliente, identificar al beneficiario final de las transacciones. Que digamos, en este caso, el beneficiario final, como ustedes saben, es la persona física que tiene el control sobre la operativa de un cliente. En este caso, generalmente este tipo de medios de pago están más enfocados a las personas físicas que a las jurídicas, con lo cual hay algunas plataformas que trabajan con personas jurídicas que ya no podría ser, digamos, un análisis tan sencillo del cliente, sino que tendría que llegar a realmente quiénes son las personas que tienen el control. Simplificando y yendo a un caso de persona física, lo que tengo que buscar es cómo, con qué datos, con qué información, cumpliendo con las normas internacionales y con las normas locales, identificar al cliente y, en aquellos casos de los clientes no presentes, o sea, los clientes que,
que se vinculen por canales no presenciales, buscar, digamos, mecanismos de verificación de la identidad. Y acá hay de todo. Acá hay proveedores que de pronto pueden tener, como les decía, sistemas muy sofisticados, donde se puede hacer determinados cruces con bases de datos, hasta controles biométricos, se saca una foto con el dispositivo móvil y después eso lleva a todo un reconocimiento, a otros que realmente no, ya sea por un tema de negocio, que no es tan redituable o lo que sea, no cuentan con estos sistemas. Claramente el tema de la identificación del cliente se hace bajo un enfoque de riesgos, o sea, voy a aplicar medidas ampliadas cuando tenga mayores riesgos, y ahí volvemos al tema de las funcionalidades de los instrumentos, cuanto más funcionalidades tenga, más riesgo y por tanto medidas ampliadas, y a su vez las legislaciones permiten determinadas medidas simplificadas cuando el riesgo es bajo, e incluso las excepciones de identificar. Como ustedes saben, por ejemplo, en Uruguay, para una operación puntual menor a $3,000 no es necesario identificar al cliente. Bueno, habrá que ver si ese umbral está bien o es excesivo cuando es, por ejemplo, un servicio de pago, que hoy en una transferencia electrónica hay determinados datos que por arriba de $1,000 ya hay que aportarlos. O sea, ese es un tema. Con respecto a ese tema de las excepciones, lo que yo les quería comentar es que obviamente la regulación, si va a haber una para facilitar el negocio, va a haber una excepción de identificar al cliente, tiene que estar claramente establecida. Y por eso les voy a comentar brevemente la cuarta directiva europea. Y después, en cuanto a regulación comparada, con todo esto que hablamos del canal no presencial, les voy a presentar brevemente las soluciones que buscaron España y Argentina. En cuanto a la cuarta directiva europea, no me voy a detener, digamos, en todos los requisitos, pero lo que sí está claro es que, bueno, que aquellos instrumentos que queden exceptuados de la identificación tiene que ser casos, digamos, muy puntuales y que cumplan con todos los requisitos que estén establecidos en la regulación. Como ustedes ven, en línea con lo que yo les planteaba, lo que plantea la directiva europea es limitar al máximo esas excepciones y dejarlo para productos de muy baja funcionalidad. O sea, estamos hablando de productos que no sean recargables, que puedan realizarse operaciones hasta 250 euros, que solo puedan ser utilizados dentro de un estado, que solo puedan ser utilizados para la compra-venta de servicios y no para los retiros de efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema que, digamos, cada regulación los propios estándares de GAFI tendrán que revisar. Fíjense que hoy la recomendación 10 de GAFI, la excepción de identificar para operaciones puntuales está en 15.000 euros o dólares, que lo manejan indistinto, o sea, altísimo para este tipo de negocio. Con respecto a los canales no presenciales, tanto el CEPLAC de España, que es como la unidad antilavado, como la UIAF de acá, digamos, como el Banco Central de la República Argentina, dictó normas específicas para, de alguna manera, no frenar estos negocios. Entonces, hay en España, la primera norma salió en el 2015, que permitía la confirmación de datos entre instituciones que operan en el mercado de ellos, o sea, las que son, ahí dice, participantes del Sistema Nacional de Compensación Electrónica. Ahí lo que se permite es que si un banco, por ejemplo, tiene un cliente que va a operar con él, y por eso les decía que no es solo de la fintech este problema, sino que también lo tienen la banca móvil, por ejemplo, supongamos un producto de banca móvil donde el cliente no va a venir a la sucursal bancaria a ni siquiera abrir la cuenta, le permite que los datos identificatorios del cliente los pueda confirmar a través de otra institución bancaria. Y se aclara que solo para la confirmación de esos datos. Después el banco solicitante, digamos, va a tener que cumplir con toda su debida diligencia y con todas sus políticas y procedimientos internos. Ese es un primer escalón. El segundo escalón fue, la segunda autorización, ya es del 2016, y lo que hace España es admitir la identificación de clientes que operan de manera no presencial mediante videoconferencia. Y establece restrictivamente, digamos, las condiciones en las que se tiene que hacer, que tiene que ser con una evaluación de riesgo previa, contando con personal especializado, contando con sistemas especializados que permitan mantener la integridad de los documentos,
bueno, grabarse la videoconferencia, lograr el consentimiento del cliente para utilizar ese procedimiento, ya sea en forma previa o durante la videoconferencia. En la videoconferencia el cliente tiene que mostrar su documento, el anverso y el reverso, y a su vez el banco tiene que conservar una copia de ese documento, etcétera, etcétera. O sea, se establecen de alguna manera mecanismos para los canales no presenciales. En la misma línea, una norma de septiembre de 2016 del Banco Central de la República Argentina, que está enfocada a algo muy puntual, como es la apertura de cajas de ahorro, también muy ligado al tema de inclusión financiera, cajas de ahorro por nuevos clientes que se conectan a través de mecanismos, digamos, no presenciales, o sea, por internet o por teléfono, lo que sea. Y ahí, otra vez aparece este doble procedimiento, digamos, la posibilidad de validar datos o de confirmar datos entre instituciones financieras radicadas en el país, que ahí evidentemente hay como una autorización a las instituciones a compartir esos datos, siempre que se recabe el consentimiento previo del cliente y se cumplan con las normas en materia de datos personales. Y también hay una segunda opción, similar al tema de la videoconferencia que veíamos en España, pero que queda mucho más abierta, que dice, bueno, sí, si adoptás los recaudos, las medidas, digamos, pertinentes para gestionar esos riesgos y para, digamos, asegurar el cumplimiento de las normas sobre conservación, integridad, confidencialidad, etcétera, de los documentos, podés utilizar métodos alternativos. Métodos alternativos que generalmente van de la mano del chequeo contra distintas bases de datos que puedan ser públicas o privadas. Y ahí estaríamos un poco en lo que es el mecanismo, digamos, más importante de mitigación, que es el conocimiento del cliente o la debida diligencia del cliente. Ahora, existen otros mecanismos que generalmente se combinan y que están muy ligados a eso de mantener ciertas ventajas del producto, pero limitando riesgos. La fijación de límites es uno de los que más se utiliza. O sea, límites que van a ir por el lado del almacenamiento máximo, de un monto máximo por operación, o sea, cuánto le voy a permitir al cliente en una carga, en una recarga, en un retiro, en un pago, frecuencias máximas, número de instrumentos por cliente, porque también, por ejemplo, las tarjetas prepagas puede tener una misma persona varias tarjetas, y que buscan justamente mantener, por ejemplo, si yo tengo una tarjeta que es de alcance internacional, y para mí como usuario es una ventaja que esa tarjeta tenga un alcance internacional, bueno, perfecto, voy a bajar el riesgo limitándote el uso, limitando los montos. Y otra cosa muy importante a no perder de vista es que estos factores, digamos, hay que verlos en su conjunto. O sea, cada factor de riesgo no se mira de forma aislada para mitigar. Entonces yo digo, bueno, si este producto tiene una debida diligencia baja, un nivel de diligencia bajo porque pido pocos datos, porque pido, bueno, en ese caso es razonable que esté muy limitado el uso. Por el contrario, si tengo un producto que aplico una debida diligencia importante sobre el cliente, que obtengo información sobre el cliente y sobre los motivos de la transacción, que me va a permitir después hacer otros análisis, puedo permitirle, digamos, límites mayores. Otro aspecto, evidentemente, es el mantenimiento de registros, que acá se debería cumplir con la recomendación 11 de GAFI y con la mayoría de los países tienen normativa al respecto, que es la conservación de registros que permita reconstruir transacciones. Y bueno, para poder reconstruir transacciones tengo que tener un montón de información sobre el cliente y sobre la operación en sí. Y a su vez, una cosa importante que hay que tener en cuenta en esto de los registros es que muchos de estos nuevos medios de pago tienen similitudes con lo que es una transferencia electrónica, más allá de que de pronto involucren montos diferentes, tienen muchas similitudes. Entonces, no puedo dejar de lado todo lo que es la normativa internacional en materia de transferencias, donde hay que identificar claramente ordenante y beneficiario, mantener, digamos, esa información a lo largo de la cadena de pagos, etcétera. Otra regla clave, digamos, u otro mecanismo clave de mitigación, que también es de los más usados, digamos, en el sistema financiero, es el monitoreo de transacciones, que forma parte de la debida diligencia del cliente, porque la debida diligencia del cliente no es conocer al cliente el día que inició la relación comercial conmigo y olvidarme, no. Esto tiene todo un proceso de retroalimentación donde este cliente que adquirió este producto con determinado motivo, voy a tener que ver que realmente las operaciones que realice tengan que ver con ese motivo, tengan que ver con ese perfil del cliente y con sus posibilidades, digamos, de operar. Claramente esto
demanda de la existencia de sistemas que permitan hacer un análisis de operaciones y demandan de datos que estén cargados a esos sistemas, por lo cual está muy ligado a los procesos de debida diligencia que hablábamos y al mantenimiento de registros. Un tema muy importante es el monitoreo en el uso del instrumento. O sea, si yo les digo, bueno, tengo que fijar límites para reducir riesgos, pero esos límites no los controlo, indudablemente estoy jugándome trampas al solitario. O sea, puse un límite, pero que ese límite puede ser totalmente inoperativo. Entonces, la importancia de decir, bueno, si este producto tiene determinados límites, esos límites los tengo que monitorear. Y justamente es un elemento fundamental para cumplir con la regulación vigente, y esto sí es una regulación que está vigente en prácticamente todos los países, miembros de GAFI y de los grupos regionales, que es el reporte de operaciones inusuales o sospechosas. O sea, de alguna manera tengo que analizar ese comportamiento del instrumento, ese comportamiento del cliente, digamos, que usa ese instrumento, para ver cuáles son aquellas que escapan a la naturaleza del producto o del servicio. Y generalmente se hace con señales de alerta, con señales de alerta automáticas que requieren después de un análisis. Finalmente, tenemos el tema de, como medida de mitigación, de ver cómo combinamos medidas con el tema del fondeo del instrumento. Indudablemente, si el fondeo del instrumento es solo bancarizado, digamos, a través de una cuenta bancaria a nombre del titular, puedo permitir que limitar menos el producto y que tenga mayores funcionalidades. Si por el contrario permito el fondeo en efectivo, permito el fondeo a través de terceros, debo tener una debida diligencia mayor, límites más estrictos, etcétera. También es posible limitar, por ejemplo, en una primera instancia, y después decirle, bueno, si necesitas operar por encima de este límite, bueno, tengo que llevar a cabo una debida diligencia ampliada. O sea, ahí tendré que buscar un canal presencial, por ejemplo, para esos clientes y hacerme, digamos, de información que me permita hacer un mayor análisis. Con respecto al alcance geográfico, que también, evidentemente, es una de las ventajas del producto, pero es uno de los grandes riesgos que tiene, acá, como les comenté, hay varios temas que la regulación debería resolver. ¿Y qué pasan? Por problemas de jurisdicción que se dan, porque muchos de estos servicios abarcan distintos países, entonces lo que uno debería evitar es que se generen arbitrajes regulatorios que hagan que las transacciones se originen en esos países donde el régimen es más laxo y donde haya menos controles antilavado. Después, el tema que ya les comenté también de las responsabilidades de los distintos agentes que participan del proceso. Si, por ejemplo, el proveedor de servicios de pago delega parte del proceso en una red de pagos o en el proveedor de telefonía móvil, etcétera, bueno, que los incluya dentro de su programa de prevención y que determine determinados controles. Y, por supuesto, la cooperación entre los reguladores por los temas transfronterizos, ¿no? De que se puede estar generando o moviendo fondos a través de fronteras. Acá les quería plantear muy brevemente, y ya termino, que seguramente han oído hablar, así como de las fintech, las regtech. ¿Qué son las regtech? Bueno, son compañías que lo que hacen es generar, digamos, innovación tecnológica aplicada al cumplimiento de regulaciones, ¿ah? Justamente con todo este crecimiento de los negocios fintech y también de la banca móvil, hay muchas, y sobre todo cuando son empresas que están en diferentes países o moviéndose en distintas jurisdicciones, hay empresas que dicen, bueno, vamos a ayudar en el cumplimiento de esto. Y acá, la verdad, me hubiera gustado traerles ejemplos, pero por un tema de tiempo no era posible. Hay una gama muy variada de servicios que de alguna manera muchos de ellos prometen con alivianar los costos del compliance, no solo para la fintech, sino también para la banca móvil. Por ejemplo, por mencionarles algunos casos, hay software que lo que permite es todo eso que decíamos, bueno, ¿quién está del otro lado del dispositivo móvil? Bueno, hay la verdad sistemas muy sofisticados, que bueno, que habrá que ver si el negocio lo soporta o no, los costos de esas verificaciones. Después, hay también para la parte de préstamos, para la parte de regulatoria en sí, del cumplimiento de las distintas regulaciones donde se mueven estas empresas. Y bueno, prometen un poco se habla de que se van a convertir en las nuevas fintech, o sea, en las empresas que van a tener este crecimiento explosivo, digamos, de la mano de los nuevos medios de pago. Entonces, a modo de resumen, digamos,
destacar un poco la importancia de estos nuevos medios de pago en particular y de las empresas fintech en la inclusión financiera y en la bancarización de sectores y en el bajar costos de transacciones, pero remarcar que digamos que tienen que adaptarse al marco regulatorio, o sea que mientras no estén, desde el punto de vista de prevención de lavado, no cuenten con un programa eficiente de prevención, están poniendo en riesgo algo muy valioso como es su propia reputación, sus clientes, sus inversores. No olvidemos que muchos de estos surgen de startups donde hay determinados inversores que son los que financian las primeras etapas de estas empresas. Del lado, digamos, de los organismos internacionales y de la regulación, sí, seguir trabajando en la adecuación de los estándares, seguir trabajando con una lógica de no frenar la innovación tecnológica, sino de acompasarla. Y bueno, los principales aspectos a regular son básicamente los que, desde el punto de vista de prevención de lavado, ¿no? Los que hablamos, lo más importante serían todas las medidas de debida diligencia y monitoreo de transacciones, el mantenimiento de registros, y los requisitos y ver bien el tema de los requisitos de licencia para los distintos agentes que participan del proceso, que esto es algo que hay una recomendación específica de GAFI, que es la 14, que dice que bueno que cualquier prestador de un servicio de pago tiene que contar con un registro o con una licencia. Y además esto ayuda mucho en decir, bueno, en cabeza de quién está cada responsabilidad, o sea, quién hace cada cosa, quién cumple con los reportes frente al regulador. Y por último lo que les comentaba de las RegTech, que prometen con bajar la carga de compliance tanto en las fintech como en negocios bancarios más tradicionales. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrea. Pasamos a la exposición del doctor Carlos Del Piazzo, con un abordaje ahora desde el punto de vista jurídico. El doctor Carlos Del Piazzo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, ex catedrático de Derecho Administrativo, de Derecho Informático y Derecho Telemático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, ex decano de la Facultad de Derecho de la Católica, autor de 69 libros y más de 500 trabajos publicados en el país y en el exterior, es profesor extraordinario visitante de la Universidad Católica de Salta, miembro fundador y vicepresidente del Instituto de Derecho Internacional Administrativo, secretario general del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Además fue profesor mío en el año 93 de Derecho Informático, con lo cual otro mundo, otros escenarios, pero ya era profesor de Derecho Informático en aquella época, con lo cual va a ser interesante conocer de él toda esta evolución después de tantos años. Adelante. Muchas gracias, John Jacques. Seguramente a esta altura ustedes están cansados y yo les confieso aturdido. Después de haber escuchado tres brillantes exposiciones, la de Viviana, que nos mostró esa evolución que yo íntimamente siento como una involución, el esfuerzo de Adrián por explicar la ley de transparencia fiscal, una ley para mí ininteligible, y creo que para muchos. Yo no domino el turco, pero si la ley estuviera escrita en turco, probablemente mi comprensión de ella sería similar. Y ahora Andrea ha planteado toda esta gama que la realidad nos muestra, y entonces me siento obligado a decirles por qué estoy aquí. Y esto empieza con una conversación de alto nivel en un vuelo de Buenos Aires a Montevideo en el que coincidimos con Bragar en el mes de diciembre y donde me habló de este evento y me invitó a participar y yo en el entusiasmo contesté irresponsablemente que sí. Y ahora veo que debería haber contestado que no, porque también hay que saberse retirar a tiempo y no enamorarse muchas veces de temas o de participaciones o de vínculos con amigos, como todos los que aquí están,
sobre estos temas, con lo cual, cuando luego conversé nuevamente con Jean-Jacques, le dije, yo lo que puedo hacer es una aproximación jurídica a las finanzas tecnológicas, porque este es un fenómeno en gestación y en cambio, en el cual no sé si algún día se van a poder sacar conclusiones, pero estoy seguro que hoy todavía no se puede. Entonces, mi propósito era triple. Por un lado, mirar a esto desde una perspectiva jurídica general. En segundo lugar, desde una mirada jurídica un poquito más específica. Y en tercer lugar, desde lo que creo que debe ser el equilibrio entre proveedores y usuarios. Creo que en las tres charlas anteriores, y no por precisamente por los expositores, sino por las reglas a las que se refirieron, cada vez se va perdiendo de vista más que en el centro del sistema jurídico, de un sistema jurídico propio de un Estado de derecho moderno, el centro es la persona. Cuando ponemos el centro en la administración fiscal, o cuando ponemos el centro en el regulador, o cuando ponemos el centro en la operación, descentramos el verdadero enfoque de un sistema democrático representativo liberal propio del Estado constitucional de derecho. Y por eso creo que ese equilibrio entre proveedores y usuarios es un punto de vista que no solamente no debemos perder, sino que probablemente debemos reivindicar a la hora de legislar, a la hora de hacer justicia y a la hora de aplicar. Y voy rápidamente a este triple enfoque que les proponía. Como Andrea explicó, esta expresión fintech es, como tantos otros inventos que no le encontramos una traducción apropiada y que es muy propio de todo el derecho tecnológico, refiere a las finanzas y a la tecnología, al encuentro de las finanzas con la tecnología, que justamente opera por el desarrollo brutal en las últimas décadas de las tecnologías de la informática y de las comunicaciones. Y así vemos plataformas que aportan un nuevo modelo de encuentro, de oferta y demanda de servicios financieros que es necesario comprender para poder explicar y regular desde el punto de vista jurídico. No se puede regular jurídicamente bien lo que no se entiende. Y por eso creo que algo que es cuestionable de toda esta diarrea legislativa que venimos soportando en esta materia en los últimos tiempos, es la de ir a lo circunstancial, perdiendo de vista lo esencial, y por eso permanentemente deben estar siendo modificadas y reglamentadas, yendo con las reglamentaciones más allá de lo que las normas legales dicen, con lo cual otra vez queda comprometido el interés general, que no es el interés de un gobierno, que no es el interés de un partido, que no es el interés de un sector, que no es el interés del regulador, y que justamente esa centralidad de cada uno de nosotros como integrantes del cuerpo social también es de interés general, y quizás es la primera manifestación del interés general. Entonces, estos nuevos modelos de encuentro entre oferta y demanda, en realidad son una manifestación más del comercio electrónico. Un comercio electrónico que se caracteriza por un nuevo soporte y por generar un nuevo mercado. Un nuevo soporte porque, como bien se explicaba recién, el encuentro entre oferentes y demandantes no ocurre muchas veces ni presencialmente ni tampoco documentado al estilo tradicional en soporte papel, sino que ocurre de modo virtual. Y un nuevo mercado, justamente virtual también, porque no supone, como nos muestran cuando viajamos por la vieja Europa, aquellos espacios en los cuales oferentes y demandantes de productos y servicios se encontraban
Ese espacio hoy es un espacio virtual, es el llamado ciberespacio, es un lugar sin lugar, como alguien ha dicho, con todos los problemas que ello plantea desde el punto de vista de la normativa aplicable y de la jurisdicción competente cuando se plantean problemas desde el punto de vista práctico. Si miramos a esta realidad desde el punto de vista económico, es una manifestación nítida de la globalización. Hoy vivimos una realidad de mundialización. Y el comercio electrónico es precisamente una expresión cabal de esta globalización. Globalización que no es otra cosa que un proceso de interconexión a distintos niveles y que, por lo tanto, debe distinguirse de la globalidad y del globalismo. La globalidad es la constatación de la realidad en la que estamos inmersos, y el globalismo es una suerte de ideología que intenta mirar a la realidad bajo un prisma que, como toda ideología, tiene o puede tener aspectos compartibles o aspectos reprochables que muchas veces hacen a políticas y no a la constatación del fenómeno en sí. Desde el punto de vista tecnológico es evidente que si no hubiera el desarrollo que hoy tenemos de las comunicaciones y de la informática, todo esto no sería posible. Y desde el punto de vista jurídico es muy claro que este nuevo escenario no es neutro. Y si no es neutro, entonces, como ocurre con la gran mayoría de las conquistas culturales, científicas, tecnológicas que registra la historia, entonces tenemos que dar respuestas a situaciones nuevas, situaciones muchas veces ambivalentes o que desbordan los marcos normativos que estamos más acostumbrados a aplicar. Y esto deriva desde el punto de vista jurídico en que hoy, ya sea una realidad instalada, el desarrollo de un verdadero derecho global, y que además de la existencia de ese derecho global, ocurre una verdadera convergencia o confluencia de los derechos nacionales en estas materias, porque si no tenemos códigos comunes para entendernos y para regularnos, es como cuando hablamos en distintos idiomas que no comprendemos. Por eso este derecho global no hay que pensarlo desde el punto de vista de los organismos internacionales, porque más bien emana de los derechos nacionales convergentes y, como bien se destacaba en las charlas anteriores, de nuevas fuentes de creación del derecho que no son las que provienen tradicionalmente del derecho internacional. El Comité de Basilea, la OCDE, es decir, nuevos generadores de nuevas fuentes. Cuando miramos a esta realidad desde el punto de vista jurídico general, conceptualizando o intentando conceptualizarla, vemos que estamos en el campo de lo que se llama la economía digital o la economía virtual, y que desde el punto de vista económico nos enfrenta a lo que algunos autores están llamando la economía disruptiva. Y disruptiva porque efectivamente provoca una ruptura o una alteración de un status quo del mercado o de un sector del mercado. Las finanzas tecnológicas son un caso nítido de disrupción. Hoy son un desafío para los bancos ya van pensando cómo encararlas y algunos ya las van encarando también, pero evidentemente es un sacudón al status quo precedente. Algunos autores más benévolamente prefieren hablar de economía colaborativa o de economía compartida. A mí me gusta más la expresión de economía disruptiva porque siento que efectivamente ese sacudón es una realidad y desde el punto de vista del derecho es un desafío bien grande para ver cómo responder a fenómenos nuevos muchas veces con manuales viejos
o categorías conceptuales que resultan desbordadas por esta realidad. Esta realidad emergente, como decía, desborda las fuentes clásicas de regulación normativa y también desborda las fronteras soberanas de los estados. Y este es todo un tema para el derecho global moderno, porque muchas veces hemos estado pensando o esperando en la última, como última palabra, en la palabra del papá Estado. Y acá, más allá de que el Estado nunca es papá, ni mamá, para que no haya cuestiones de género, el Estado no tiene la última palabra, porque el Estado mismo está desbordado por esta realidad. Entonces, cuando miramos a este derecho nuevo, a este derecho que vamos a tratar de ver cómo aplica en el ámbito de las finanzas tecnológicas, nos aproximamos a un derecho global. Y este derecho global es un derecho difuso, es un derecho plural desde el punto de vista de su generación, es progresivo porque va desarrollándose en paralelo con la fenomenología a la que tiene que atender, y es fundamentalmente principial, porque justamente en la medida en que es carente de regulaciones concretas o específicas y ya debe ir resolviendo los problemas que se plantean, debe acudir a aquellos focos iluminadores que estructuran todo el sistema jurídico, no de un país, sino del mundo, que son los principios generales de derecho. Junto a estos principios generales de derecho, que tienen una trascendencia práctica muy importante en esta materia porque cumplen una función directiva, cumplen una función interpretativa, cumplen una función integradora, cumplen una función constructora de este nuevo derecho. Junto a estos principios vemos que adquiere una relevancia cada vez mayor el contrato y otras fuentes nuevas del derecho. Los principios y los contratos, porque, como bien se explicaba recién, cuando se plantea ese encuentro de oferta y demanda de cualquier servicio o de cualquier producto en el mercado virtual, la primera regla que las partes se dan a sí mismas es la que surge de la autorregulación a través del contrato. Muchas veces en la práctica no nos damos cuenta porque simplemente apretamos una tecla y pasamos a la pantalla siguiente. Y con ello, ¿qué hicimos? Adherimos a un conjunto de cláusulas predispuestas que no son otra cosa que un contrato. Con lo cual, verdaderamente, esos contratos que prevén legislación aplicable, jurisdicción competente, aspectos concretos de la operación que se va a realizar, son, conjuntamente con los principios generales, los dos conjuntos normativos, en el sentido de regla de derecho, que nos permiten mirar y encarar estos fenómenos. Ya en verdad nos sirve de poco la ley, nos sirve de poco la Constitución, no estoy despreciando el derecho positivo tradicional, pero todos debemos coincidir en que ese derecho tradicional está desbordado. Y en tercer lugar, aparecen nuevas formas de creación del derecho a través de modos de producción normativa, como las reglas del Comité de Basilea, como las directivas de la OCDE, como las directivas de la Organización Mundial del Comercio, que no encuadran en las categorías tradicionales, pero que nos obligan. O pregúntenle al Banco Central si Basilea 1, 2 y 3 no son reglas de aplicación que se le imponen y que aplica, pero no responden a las categorías tradicionales de generación y producción del derecho a que estuvimos acostumbrados. Mirada específica
a las finanzas tecnológicas desde este horizonte de globalización. Creo que se imponen dos consideraciones. Primero, las que refieren a la actividad consistente en poner a disposición del público plataformas tecnológicas. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con los productos y los servicios ofertados y demandados como manifestaciones del comercio electrónico a través de esas plataformas. En lo que tiene que ver con la actividad de poner a disposición del público plataformas tecnológicas que permiten contactarse a demandantes y oferentes, me parece muy claro que, como en casi todo el campo del comercio electrónico, estamos en el ámbito de la actividad privada, o mayoritariamente o inmensamente mayoritaria de actividad privada, y en la medida que la actividad privada se rige por el principio de la libertad, en principio puede ser desarrollada sin restricciones, salvo las que se establezcan por ley y en atención a razones de interés general. Por lo tanto, la creación, implementación, puesta en marcha de estas plataformas, básicamente se rige por el principio de libertad. Y esto no excluye, obviamente, a la mirada regulatoria o controladora, que justamente en función de la naturaleza de esa actividad regida por el principio de libertad, en principio va a estar presidida por el correlativo principio de la subsidiariedad. En cambio, y bueno, y no abundo en esto por razones horarias, en cambio, cuando hablamos de los productos y de los servicios ofertados y demandados en las plataformas tecnológicas, es decir, las fintech en sentido estricto, vemos que también, en orden a su caracterización, son productos y servicios que encuadran dentro de una actividad típicamente comercial y básicamente privada, y por ende también presidida por el principio de la libertad. Entonces, cuando miramos al escenario de la mundialización que enmarca estas operaciones, la doctrina, y en particular la doctrina del derecho comercial, ha puesto el acento en algunos principios generales que ayuden a resolver o interpretar las cuestiones que se plantean. Y así se habla de la equivalencia funcional, de la neutralidad tecnológica, de la inalteración del derecho preexistente de las obligaciones y de los contratos, de la buena fe y de la libertad de pacto. El principio de la equivalencia funcional significa que la función jurídica que tradicionalmente se materializó a través de los medios clásicos de instrumentación, básicamente el papel y la firma autógrafa, pueden ser sustituidos con igual validez y eficacia por medios virtuales de otorgamiento y de autenticación. Y tenemos mil ejemplos a nivel del derecho global, principalmente, o como ejemplo principal, en las leyes modelo, que ya hace años ha implementado un CITRAL, justamente para los contratos electrónicos y para la firma electrónica. El principio de neutralidad tecnológica, porque evidentemente todas estas operaciones se realizan en el uso de determinadas tecnologías, pero si el desarrollo normativo se realiza pensando en una tecnología al uso, probablemente esa normativa al poco tiempo va a caer en desuso porque es vertiginoso el proceso de evolución de estas tecnologías. Un ejemplo muy práctico y cortito, la firma electrónica. El Uruguay validó la firma electrónica a través de un artículo
un artículo, por supuesto una ley de presupuesto, ustedes saben que en el Uruguay el progreso legislativo es presupuestal, y el tributario también. Un artículo, ¿qué dijo? La firma electrónica tendrá igual validez y eficacia que la firma autógrafa, punto, y se acabó, y a partir de ahí vino todo un desarrollo, después vino la ley 18.600, perfecto, pero se arrancó con un artículo. Paralelamente en la Argentina se dictó una ley de firma electrónica de 65 artículos. Nunca se aplicó, no se pudo aplicar, porque entre que se proyectó, se discutió, se sancionó y se quiso poner en práctica, la evolución tecnológica había desbordado el escenario que había contemplado el que proyectó la norma. Neutralidad tecnológica importante. Principio de inalteración del derecho preexistente en materia de obligaciones y contratos. El comercio electrónico, el mundo virtual, la globalización no cambian la naturaleza del contrato de compraventa, de permuta, de préstamo. No tenemos que dictar nuevos códigos civiles y comerciales para el mundo virtual. El derecho aplicable, desde el punto de vista sustancial, iluminado por los principios generales, es el derecho preexistente. El principio de buena fe no necesita ser explicado. Esto hace a la calidad humana de proveedores y demandantes de los servicios. Decía Mariano Brito, es el principio que quizás actúa como más moralizador en el mundo del comercio y en particular del comercio electrónico. Y el principio de libertad, que ya incluso en los principios de Unidroit para el comercio electrónico, aparece desde el artículo 1.1 en orden a presidir de alguna manera esta nueva realidad. Entonces, a la luz de estos principios, a la luz de los contratos que se generan en el mundo virtual, a la luz de estas nuevas fuentes, creo que es importante tener presente que el hecho de que una actividad sea novedosa no quiere decir que esté al margen del derecho. Primera afirmación. Segunda afirmación, que no haya ley que lo regule no quiere decir que sea ilícita. Al revés, la preside el principio de libertad. No voy a abundar en esto, fue objeto de larga discusión periodística y en otros niveles a propósito de Uber. Y tercero, regular no equivale a prohibir. Regular, dice el Mataburros, el diccionario, es determinar reglas o normas a la que debe ajustarse alguien o algo. Prohibir significa vedar o impedir el uso o la ejecución de algo. Entonces, que no exista una norma no quiere decir que la actividad sea ilícita. Pero a la hora de regular, no se trata de prohibir, se trata de encuadrar, se trata de normatizar, se trata de adecuar. Y para ello es muy importante otro principio cardinal, que no es solo del derecho, que es de la vida, que es la claridad, ausente, en mi modesta opinión, en toda la legislación que se comentó en la mañana de hoy. Último aspecto. Proveedores y demandantes de los productos de finanzas tecnológicas. Hace muchos años, bueno, Bragar recordaba que fue alumno mío en Derecho Informático y a mí me gusta lo de los números redondos. Entonces, cuando, por eso festejé los 50, los 60, porque tampoco sé si voy a llegar a los 70, cuando cumplí 10 años en la dirección del Instituto de Derecho Informático, renuncié porque dije, bueno, esto ya me empieza a desbordar y lo que no se entiende es difícil de explicar. Y a los 25 años ininterrumpidos de dar clases de Derecho Informático, también resolví que mi ciclo estaba agotado y yo también.
pero durante muchos años, y él capaz que recuerda, yo enseñaba que todo el derecho de las nuevas tecnologías, no solo el derecho informático, el derecho telemático, el derecho biotecnológico, básicamente tienen dos finalidades, la facilitación y la garantía. Cuando miramos a esto desde el punto de vista general en la realidad global de las finanzas tecnológicas, el derecho debe asumir un papel facilitador de la incorporación de las nuevas tecnologías y no obstaculizante de él, como típico ejemplo, la llamada ley de medios, que es en realidad un parapeto impeditivo del desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito de las telecomunicaciones. En paralelo con este hay un seminario en el Radisson en el cual, por razones cronológicas, voy a hablar mañana, pues no tengo la posibilidad de estar en dos lados al mismo tiempo. Pero este tema va a ser tratado esta tarde a propósito del artículo 56 de la ley. Es decir, el derecho nuevo tiene que ser un derecho facilitador y no un derecho obstáculo. Y en segundo lugar, debe ser un derecho garantista, pero no garantista de la administración fiscal, no garantista del regulador, garantista de quien en definitiva es el centro de todo sistema jurídico, que es cada uno de nosotros, que somos potencialmente o realmente los oferentes o demandantes también de los nuevos productos de las finanzas tecnológicas. Entonces, cuando lo miramos más específicamente, desde el punto de vista de la facilitación, a mí me parece que la Ley de Inclusión Financiera 19.210 incide favorablemente en la aparición de nuevos actores dinamizadores del mercado financiero a través del empleo de las TICs. Y desde el punto de vista de la garantía, creo que ella es especialmente relevante para los usuarios o consumidores de servicios financieros en orden a asegurarles certezas, seguridad jurídica en las operaciones que están realizando. Y aquí deviene muy importante el control. El control rectamente entendido como la comprobación de la regularidad jurídica de una determinada actividad. Control que no debe convertirse en un obstáculo ni al ingreso al mercado ni al desenvolvimiento de actividades que mejoren las condiciones de los integrantes de la sociedad. En este sentido, no es desdeñable el rol que asuma en nuestro país el Banco Central del Uruguay, no solo como orientador del sistema financiero y regulador de la competencia, sino como fiscalizador en el ámbito de la intermediación financiera. Y aquí la evolución normativa que ha experimentado nuestro país en torno al concepto de intermediación financiera no es ajena al tema de las fintech, por cuanto la mediación, que es la actividad primordial de las plataformas tecnológicas que simplemente facilitan el encuentro de demandantes y proveedores, habría quedado fuera del alcance del concepto de intermediación financiera originario. Y en esto leo a Cajarville, quien nos dice: la intermediación financiera no puede definirse jurídicamente por características propias de los actos u operaciones cumplidos por determinados sujetos, sino que solo puede conceptualizarse en cuanto a actividad considerada globalmente en su conjunto. Es la actividad así considerada la que constituye intermediación financiera y la que convierte al sujeto en intermediario financiero. Esa actividad se caracteriza por su contenido, por su objeto y por su fin. En su esencia, consiste en la realización habitual y profesional de actos jurídicos, generalmente contratos, por los cuales el intermediario financiero recibe títulos, valores, dinero o metales preciosos, asumiendo como contraprestación
la obligación diferida de dar cualesquiera de esos bienes y además, acumulativamente, actos, también generalmente contratos, por los cuales el sujeto da o se obliga a dar títulos, valores, dinero o metales preciosos a cambio de cualquiera de esos bienes, intermediación en sentido estricto. Por lo que la mediación, considerada intermediación en sentido amplio, como lo hacía el decreto 15.322, sigo citando a Cajarville, dejó de serlo con la ley 16.696 y no readquirió ese carácter con las leyes posteriores. Por lo tanto, si nosotros consideramos que las plataformas tecnológicas de encuentro de demandantes y oferentes simplemente realizan actividad de mediación, no estarían alcanzadas por las normas que refieren a la intermediación financiera, tal como resulta hoy del derecho positivo. Y esto tiene trascendencia en orden al ámbito subjetivo de aplicación de muchas normas de carácter legal y de carácter reglamentario. Por lo tanto, toda regulación debe contemplar el equilibrio entre proveedores y consumidores, facilitando a los primeros, garantizando a los segundos y procurando que los controles apunten a dar seguridad y no se conviertan en parapetos impeditivos o limitativos del desarrollo de actividades lícitas, en principio presididas por la regla cardinal de la libertad. Y termino. Termino con la constatación acerca de la evidencia de que todos estos nuevos negocios y estas novedosas formas de celebrarlos a través de plataformas informáticas son ciertamente un desafío y frente a ese desafío la respuesta del derecho no puede ser paralizante o prescindente, que sería irresponsable, sino que debe apuntar a la facilitación y a la garantía. En primer lugar, para contemplar los aspectos de acceso al mercado virtual, ya que la economía disruptiva no solo crea nuevos mercados y amplía los existentes, sino que introduce en mercados hasta ahora atendidos por prestadores tradicionales nuevos operadores. En segundo lugar, este mundo digital no puede convertirse en un ámbito de irresponsabilidades. Es propio del derecho responder, dice Sotoclós, quien dice derecho, dice responsabilidad. Hay que responder por los propios actos. Entonces, hay aspectos de responsabilidad que son insoslayables para mantener la calidad del Estado de Derecho. En tercer lugar, hay impactos evidentes en el mundo del trabajo. Los aspectos laborales vinculados a estas nuevas plataformas tecnológicas tampoco deben ser descuidados si miramos a esta realidad, como yo lo pretendo, desde la perspectiva de la persona. También el trabajador de una plataforma tecnológica merece ser considerado en esa nueva modalidad de trabajo que corre muchas veces el riesgo de la esclavitud en sentido jurídico. Porque la ley de 8 horas, la ley de la silla, la ley del descanso semanal, están todas muy bien y son muy bonitas, pero si resulta que un trabajador va a tener por contrato la obligación de estar permanentemente conectado, también durante el fin de semana, también en el horario nocturno, bueno, entonces no se cumple verdaderamente ni el límite de la jornada, ni el descanso semanal, ni nada que se le parezca. En cuarto lugar, los aspectos fiscales, porque a nadie le puede pasar por la cabeza que el mundo real está grabado y el mundo virtual no. Por supuesto, hay dificultades en orden a los aspectos tributarios en el mundo virtual, sí las hay, pero
no nos las tomemos con los de carne y hueso que caminan por las calles, cuando frente a igual supuesto se genere el hecho generador correspondiente. El mundo virtual no es el pasaporte a la felicidad en materia tributaria, o no debe serlo, porque generaría una gravísima violación al principio de igualdad. Quiere decir que la sensata aplicación del derecho preexistente en cuanto a la sustancia de los negocios tecnológicos y la ponderada regulación tendiente a la facilitación y a la garantía me parece que deben ser los parámetros o el paraguas bajo el cual se desarrolle este nuevo derecho que contemple esta nueva realidad de nuevos operadores y de viejas operaciones realizadas de nuevos modos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Evidentemente no me equivoqué en invitarte y tenés mucho por enseñar todavía.